Hola, buenas noches a todos. Aquí estamos un domingo más. Abordamos desde ya una nueva edición de este habitual programa que hacemos cada domingo en la cuenta de Facebook de InfonorteDigital.com llamado La Regional, dedicado, como todos ustedes saben, a la actualidad deportiva del fútbol de nuestro entorno, del fútbol no profesional de nuestro entorno, cada domingo aquí en este muro, en el muro de Facebook, La Regional. Ya desde en estos momentos saludamos al compañero Mario García de la Santa. Mario, buenas noches. Hola José Carlos, buenas noches, bienvenidos a todos a una nueva edición de La Regional, como decíamos desde el Facebook de Infonorte Digital para contarles la actualidad de nuestro fútbol más cercano. Yo recordarles que compartan, que retuiteen este vídeo para llegar a cuantas más personas mejor y bueno, seguirles llegando absolutamente a todos para contarles la actualidad de nuestro fútbol. Ya van llegando algunos mensajes, José Carlos. Vamos a saludarlos rápidamente a los primeros. Mira, por aquí está Ariel. Oye, Ariel, hoy atento. Quiero que veas un vídeo de un gol polémico que ha habido y quiero tu opinión como árbitro porque las imágenes no son del todo claras. No es el VAR habitual, pero bueno, es un VAR autóctono que hemos sacado y que quiero que veas las imágenes. Saludamos absolutamente a todos. A Iván, a Máximo, a Ladio, a Rafa, al míster del Bañaderos, muy bien el Bañaderos, también estaba por ahí el míster del San Antonio, que hoy perdió frente al líder de la preferente. Buenas noches, Adrián Zamora, dice Ariel que no le metan un compromiso, oye, es opinión simplemente de lo que se ve en las imágenes y tú lo verás luego. José Carlos, vamos con las noticias. Pues sí, abordamos las noticias de una semana, Mario, que ha venido marcada, por un lado, con la presencia de público. Ya cada vez se va viendo público en los diferentes estadios. Ya lo tuvo el Municipal de La Vega el pasado viernes, lo tuvo el Anexo en la mañana de hoy. Y por otro lado, pues una semana también marcada por la incidencia del COVID en algún que otro partido. Pero bueno, abordamos. Por cierto, Dime. en cuanto a eso del público, hubo muchos comentarios el pasado viernes, tanto público como privado, en cuanto a este tema, en cuanto a por qué a unos clubes les llega el permiso de público y a otros no. Lo he hablado en privado con varias personas y lo hablo en público ahora. Yo soy el responsable de que haya público en los partidos de dos clubes, de la Unión Viera y de la Unión Deportiva Guía. Yo soy el encargado de solicitar la presencia de público para los partidos de categoría nacional de esos dos clubes. No hay, como alguien ha aventurado a decirse por redes sociales, que hay tratos de favor o alguna cosa así. Yo no conozco a nadie en sanidad, casi no voy ni al médico, porque de hecho el médico lo tengo ahí en el pueblo de Adaete, al lado de la casa de José Carlos casi, y por desgracia voy muy poco a Adaete. Hace más de 10 años que no vivo en Adaete y el médico lo sigo teniendo ahí en Adaete. No conozco absolutamente a nadie en sanidad y pues le dan los permisos al Guía y a la Unión Viera porque hacen su trabajo, presentan la documentación que solicita Sanidad y llega la autorización pertinente en su momento. No hay absolutamente nada más. De hecho, la prueba es que después le llegó el permiso al San Mateo, que le llegó también el permiso a Las Palmas Atlético porque lo presentó, que al Tamaraceite le llegan también periódicamente los permisos. Vamos, que no hay absolutamente nada, como insinúan algunos. Detrás de esos permisos, absolutamente nada. Simplemente se presentan y se aceptan. O no se aceptan, o no se contestan, como les pasa a algunos. ¿No? Que revisen qué es lo que hacen, a ver por qué no les aceptan esos permisos. Pero que no acusen a los demás de tener tratos de favor. Porque eso creo que está feo. El intentar menospreciar al otro, porque el otro sí tiene permiso y tú no. Y ya está.
Oye, mira quién está por aquí, que no lo había visto nunca en los directos, al amigo Gerásimo. Hola, Gerásimo. Coño, Gera, hola. ¿Cómo estás, amigo Gerásimo? Qué grande. ¿Qué tal? Te estaba comentando, Mario, que entiendo completamente tu postura, y yo creo que pues esas personas, en lugar de quizás de lanzar ese tipo de entre comillas, acusaciones o críticas... Es que lo han hecho, incluso José Carlos. Explicaciones incluso al José Carlos, claro, responder, no, a la sanidad o a quien exacto, quiera. Exacto, al organismo al que le corresponde responder. Es que incluso se ha hecho desde redes sociales de clubes deportivos, nombrando a otros clubes deportivos. Creo que eso no es absolutamente penoso. No es ético. Yo creo que es absolutamente penoso. Yo creo que eso se haya hecho. Vamos a ver, te puedo entender, por ejemplo, el enfado que pueda tener el San Mateo, porque desde el segundo partido de liga ya había tramitado la documentación y por no sé qué motivo pues se le denegó el permiso, y después de haberlo subsanado no llegó al siguiente partido y ha habido demora. Yo creo que esos casos, las consultas había que pedirse, las explicaciones había que pedírselas pues al organismo que concede ¿Es culpa del guía o de la Unión Viera que al San Mateo no le llegara el permiso en esas dos jornadas anteriores? Ni de la Luca ni de nadie. Claro que no. Es responsabilidad de quien otorga ese permiso. Pero vamos, yo entiendo a los clubes, que no creo que no debe existir demora en cuanto a la contesta para la autorización. Se puede entender que puede haber cualquier defecto de forma en el trámite y este sea comunicado al club, evidentemente eso va a demorar la respuesta, pero una vez que esté el tema subsanado, yo creo que la respuesta tiene que ser rápida e inminente, sobre todo para que los clubes tengan tiempo de preparar el protocolo y que el público pueda acceder con toda la seguridad a los diferentes estadios. Pero creo que está feo eso de intentar culpar a otros clubes de ese tema. Y ahora que está Gerásimo por aquí viéndonos también, y no sé si el amigo Jorge González estará, que también hace todas las noches, está haciendo unos directos magníficos en su Facebook. Les invito a que lo vean todos los días, menos los domingos. Ha habido un lío en Tenerife, porque en Tenerife está terminantemente prohibido que haya público. Terminantemente. Se ha publicado, no hay público. Y ha habido dos partidos este fin de semana en los que ha habido público. No voy a decir uno de ellos porque no me acuerdo cuál era el nombre del equipo. Un equipo de regionales en la jornada del viernes hubo público. Y además se estuvo parado un partido de División de Honor Juvenil entre el San José y el Tenerife, si no recuerdo mal, 20 minutos porque saltaron aficionados del muro al campo. Y entonces el árbitro decidió suspender y parar el partido hasta que llegara la fuerza pública y pusiera orden en todo este asunto. Y es lamentable que darse cuenta, especialmente en Tenerife, donde no debe haber público, que no debe haber público. He vuelto a ver imágenes en campos, en una valla, en alrededores de sitios, la gente amontonada. No puede haber público en los partidos de fútbol en Tenerife. No puede. Y no podemos pretender... Mira, dice Quique, y fuera de los campos la policía te echa. Si se ve aglomeraciones en Tenerife, claro que te echa. Pero es que te tienen que echar. Es que no tendrías que estar ahí. Hay que darse cuenta que en Tenerife la cosa está muy malita, como aquel que dice. Y además debemos correr riesgo. Una aglomeración es una aglomeración, sea en la puerta de una discoteca o en la puerta de un campo de fútbol. O sea que la policía va a actuar en base al reglamento que está fijado en ese tema, en claro. Ese aspecto. Vamos a no hablar de discotecas, que mira lo que le pasó al Tenerife estos días. Sí, una de las noticias que me había llamado la atención a lo largo de la semana ha sido, porque recordemos que en Gran Canaria y en el resto de las islas con semáforo verde, ya hay muchos casos donde la presencia o no de público va a depender, en algunos casos ha dependido de decisión de los clubes, y en otros casos de los propios ayuntamientos que manejan las municipales, ¿no? Pues mira, hay una noticia que publicaba el Club Deportivo Guayarmina en la sesión de fútbol sala, en torno al partido que el pasado jueves disputaron aquí en Agaete, en el pabellón Alberto Álamo, contra el Sanapú. Bueno, pues el club decidió esta semana, así lo anunció en las redes sociales, de decretar el partido a puerta cerrada, y el argumento que han dado así ha sido que en anteriores partidos que han permitido la presencia de público se habían encontrado con malas caras y malas contestaciones cuando se le llama la atención a alguien, o porque bien no está bien ubicado en la grada, o bien no tiene mascarilla puesta,
Bueno, pues el Guayarmina, en este partido, para evitar ese tipo de situaciones y concienciar a la gente de que hay que cumplir con la normativa para ir al en este caso al pabellón, decidió que el partido se disputara a puerta cerrada. Esa es otra, y no va a ser el único, el Guayarmina. Va a haber más equipos que han permitido público en las primeras jornadas y que ya se están pensando el no tener público en próximas jornadas por culpa de eso, porque la gente no cumple las mínimas normativas que son y mantener la distancia, sentarte en tu sitio y ponerte la mascarilla. No tienes que hacer nada más. Oye, que es que no hay que... Claro, o sea, que es que no te están pidiendo algo tan complicado, que solo te están diciendo que estés sentado en tu sitio y que te pongas la mascarilla. Hazlo por todos, porque si no, al final los clubes, ¿qué van a hacer? Pues cierro, que fue lo que hizo el Guayarmina esta semana con el fútbol sala, y que lo van a hacer más clubes, tenlo claro. Sí. Bueno, pues te decía, Mario, la semana que ha venido marcada también por las pruebas de los PCR que han venido realizándose los equipos de tercera división. El Guía fue uno de ellos, que, bueno, las pruebas salieron todas negativas. Y también, Mario, un fin de semana en el que, bueno, en algunos casos no ha surtido efecto aquello de entrado en nuevo victoria segura. Recordemos que han habido dos casos, tengo ahora en mente, uno en la tercera división y otro en la preferente. El Arucas en la tercera y el Estrella en la preferente, en la que los nuevos inquilinos de los banquillos pues no han podido dar el efecto a sus respectivos equipos para conseguir esa victoria. Hablamos de la jornada del lunes, de esa jornada pasada del lunes 16 de noviembre. Hemos destacado, por un lado, el anuncio o la noticia que divulgaban en las redes sociales sobre la presunta marcha del futbolista Sandro Armas, del Gran Canario Sandro Armas, de la Unión Puerto, para incorporarse al San Pedro Mártir. He estado escarbando en las redes sociales del San Pedro Mártir y no he visto que hayan anunciado el fichaje, con lo cual no sé si esto al final se ha llevado a cabo. Si es verdad que el jugador quería marcharse del conjunto majorero para incorporarse al regional preferente del San Pedro Mártir. Y también en la tercera división sabíamos desde el lunes que el exjugador de la Ciudad Deportiva Tenisca, Giovanni Rodríguez, bueno, pues estaba a prueba en el Villa de Santa Brígida. Va a estar un par de semanas a prueba para decidir si se ficha o no por el conjunto sataudeño. Estaba también en el Tenisca, ¿no? Sí, había causado baja en el Tenisca. Exter Longuera. Sí, exacto. También el lunes la Federación de Fútbol de Las Palmas anunciaba los rivales de los equipos canarios para la próxima ronda de la Copa del Rey. Recordemos que la Unión Deportiva Las Palmas se medirá en tercera división, el conjunto riojano del Club Deportivo Barea. El Club Deportivo Tenerife, que también está haciendo noticia esta semana, no solo por lo de los expedientes a aquellos cuatro jugadores que habían sido casados, entre comillas, en un local de alterna, en una redada, sino también porque ya han comunicado la destitución del míster del primer equipo después de la... Se lo han cargado, ¿eh? Hoy. Sí, ya está confirmado el cese de Fran Hernández, ¿no? Si no me equivoco. Sí, Fran Fernández. Fran Fernández, exactamente. Que ya no es entrado del Tenerife, mientras que el Marino recibirá al Cornellá. Eliminatoria a partido único, con fecha prevista para el próximo 16 de diciembre. El lunes también la noticia de la incorporación de Jero Santana al banquillo del Estrella, el conjunto sureño que no podía continuar con Tony Dumpierre por asuntos personales. Creo que tengo mal la esto, ¿verdad? Ahora está. Y se anunciaba el fichaje de Jero Santana, que regresaba a los banquillos después de un periplo sabático. El martes nos quedamos con el anuncio de la Copa del Rey de Fútbol Sala. El rival del Gran Canaria había sido el Manzanares, un equipo de la segunda división que lucha por volver a la primera categoría. Esa ronda en la que el conjunto de Suso Méndez caía por 2-3 ante el conjunto peninsular. También el martes empezaba a pulular por las redes un rumor acerca del posible cese de Sebastián de la Cruz Chalana como primer entrenador del Ingenio. Después de unos pequeños problemas internos, ha salido automáticamente a la palestra el presidente del conjunto sureño, Luis Iván Martín, para desmentir ese rumor y confirmar la continuidad de Chalana como técnico
del conjunto del Ingenio. Noticia, los PCR de la Unión Deportiva Guía, todos negativos, y el anuncio, lo que comentaba, el anuncio del Guayarmina de dar el partido del fútbol sala a puerta cerrada, por todo lo que acabamos de comentar. Ese partido se disputó el jueves y terminó con la victoria de los verdillos por 4-0. El viernes, importante noticia que salía publicada también, modificada la fecha de inicio de 5 competiciones en Gran Canaria y 2 en Lanzarote. Las de Lanzarote y las 2 de Sala. Está publicada la noticia en Infonorte Digital y además también adelantamos que será el 6 de diciembre, el próximo 6 de diciembre. Es importante recalcarlo del 6 de diciembre, hablamos sobre todo de alevines, benjamines y prebenjamines, porque en un primer momento se dijo 13 de diciembre y no era el 13 sino el 6, cuando van a comenzar todas esas competiciones que debían comenzar este fin de semana y que se retrasan por problemas, nada del virus, olvídense del virus, por problemas en el sistema informático de las licencias. Daba muchos problemas el programa los últimos días, las últimas semanas, y hay equipos que no habían podido tramitar sus licencias y por lo tanto ha tenido que posponerse 2 semanas del comienzo del fútbol 8. Muchas críticas a esta decisión porque había muchas esperanzas en que volvieran, los niños tenían mucha ilusión en volver, pero yo creo sinceramente que es lo más consecuente, porque me consta como responsable de hacer licencias de algunos clubes y más cosas, que el programa iba muy, muy mal. Y sé que había muchos clubes con problemas para hacer las fichas. No podíamos tener una semana sin COVID y el viernes pues saltaba la noticia en Lanzarote. Tres positivos en la plantilla del equipo femenino del Puerto del Carmen, equipo que milita en la Primera Nacional, y que ha tenido que aplazar ese partido, su partido este fin de semana, por esos tres positivos que había dado la plantilla del conjunto lanzaroteño. Lo que antes comentábamos también, en la jornada del viernes, pues la noticia saltaba en todas las redes sociales, 4 jugadores del Club Deportivo Tenerife expedientados tras haber sido sorprendidos en un local de alterne, en una redada policial. Esto es gravísimo, José Carlos. Porque hacen varias cosas. Se saltan el código disciplinario del club, saliendo de fiesta la noche antes de entrenar. Pero es que encima les hace un expediente la policía. Uno de ellos ha bebido y no puede llevarse su coche. Su coche queda apartado, no sé cómo se llama, por parte de la policía. Había 4 futbolistas, han trascendido 2 nombres, pero había 4 futbolistas en ese local de alterne, que no porque sea un local de alterne, podían estar en un pub cualquiera, en una discoteca, en lo que quieran, pero es que ese local tenía que estar cerrado por las normativas COVID. Pero es que además estos jugadores incumplen la normativa COVID de la liga. Hacen una temeridad absoluta, sabiendo que esa noche han hecho eso y sabiendo que va a salir, porque la policía les ha tomado los datos, ¿vale? Están en ese local, por cierto, sin mascarillas. En ese local había alcohol, ellos habían bebido alcohol, había drogas, te lo ha dicho la policía. Estaban convocados para el partido de hoy. Pero es que el sábado, José Carlos, eso fue el viernes por la noche. Sí. El sábado por la mañana estos 4 señores se fueron a entrenar con sus compañeros, habiendo estado en contacto con vete a saber quién en ese club de alterne. Hombre, pues sí. Por favor, es que están poniendo en riesgo a sus compañeros. Es que el partido de hoy debía haberse suspendido. Les tuvieron que hacer test otra vez a todos los jugadores. Porque estos 4 señores, después de haberse ido de putas, hablando mal y pronto, cogen y se van a entrenar al día siguiente por la mañana. Y sabían que esto iba a salir. Porque la policía estuvo. La que les va a caer. Seamos serios. Ha salido una carta del padre de uno de los jugadores defendiendo, diciendo que un borrón pues no puede afectar la trayectoria de un jugador, pero hombre, es que el borrón es muy grave, es que es muy grave lo que han hecho estos jugadores del Tenerife, ¿eh?
Sí, muy grave. Pero bueno. Bueno, y de hoy domingo, Mario, hemos sacado primero la suspensión del partido Gran Tarajal Lanzarote por la imposibilidad de viajar de la expedición lanzaroteña a la isla de la Maxorata. Y ya recordemos que también hay una fecha propuesta para la disputa de este partido. Será el próximo 20 de diciembre, si se llega al final, se llega a oficializar esta. Esta es una fecha propuesta. 20 de diciembre, la fecha propuesta para que se dispute ese partido que se aplazó hoy. Por una avería en el barco que debía desplazar a la expedición conejera a Fuerteventura, la expedición no pudo viajar y se suspendió el partido. Y recordemos también, hablando de otro partido aplazado, que es el Viera San Fernando, recordemos, aplazado de la jornada número 4, que ese tiene fecha confirmada, Mario, el próximo 2 de diciembre, que creo que es un sí. Martes, miércoles, 30 lunes, miércoles. El miércoles 2 de diciembre es Viera San Fernando. Es un poco lo más destacado que hemos sacado de toda la semana en cuanto a nuestro fútbol más cercano se refiere. Si te empezamos con la segunda división B, simplemente venga, para recordar. Nueva derrota del Marino, esta vez ante el Cádiz B, por 3-1, el conjunto de Kiko Diego que sigue con tan solo un punto en la tabla. Primera derrota del Tamaraceite, que caía 2-1 frente al líder Algeciras, y lo mejor, lo bueno, primera victoria de Las Palmas Atlético, que ganaba por 2-1 al Club Deportivo San Fernando Isleño en la mañana de hoy en el anexo. Un golazo de Manuel Emao. Última hora, José Carlos, veo en las redes sociales del Pedro Hidalgo, se destituye a Rogelio Amador, entrenador hasta ahora del Pedro Hidalgo, queda destituido. Acaba de comunicarlo el Pedro Hidalgo ahora mismo. Primer cese, ¿no? Primer cese en preferente, ¿no? De esa temporada. Dos candidatos a suplir a Rogelio Amador. Pedro, no recuerdo el nombre, el entrenador del juvenil, es uno de los candidatos a poder suplir a Rogelio Amador en el primer equipo. Apunten también el nombre de Rafa Enríquez, que era hasta ahora segundo entrenador del Estrella, y por supuesto la del coordinador del club, que está sin equipo, que le gusta entrenar, que es entrenador, que es Raico Cardeñosa. Esas tres opciones ahora mismo sobre la mesa para suplir a Rogelio Amador, entrenador del Pedro Hidalgo, hasta ahora mismo que acaba de ser destituido. La información que me había dado a mí, Mario, con respecto a Raico Cardeñosa, que es el director actual director deportivo del club, iba a ser él de forma interina quien cogiese la rienda del equipo hasta que se buscase o se confirmase la contratación. Mira, Paco Pepe, por cierto, Mario, ¿cómo que olvidó esta semana? Oye, que ganó contigo presente, luego hablamos de ese partido. No voy a decir nada más. Dice Paco Pepe, un club no dio garrafas de agua por el protocolo COVID. Es que con el protocolo COVID es la excusa perfecta para todo, para todo. Ahora, dentro de poco, justificaremos derrotas de equipos por el protocolo COVID. Vale, mira, está Aaron Rodríguez. A ver si Aaron nos cuenta algo nuevo sobre eso de Rogelio Amador y sobre los candidatos al banquillo del Pedro Hidalgo, el que tiene contacto directo. ¿Lo va a meter? No sé, no, pero que ha saludado ahí, digo. Vale. Nos ha grabado un par de entrevistas esta semana, ha hecho su trabajo como corresponsal. Bueno, pues comentado todo esto, Mario, si te parece arrancamos ya, porque creo que tenemos ya nuestro primer invitado por ahí, ¿no? Sí, está por aquí, pero quiero abrir el consultorio, a ver si está Ariel Medina Rosales por ahí, el colegiado, para que ver algunas imágenes polémicas de la jornada. Bueno, lo vamos a ver después de ti. No, es que tengo puedes poner ya la del gol del mensajero para que la vaya es que viendo. Tengo más, es que me han llegado más en el rato que hemos estado aquí, José Carlos. Atendemos al invitado y luego ya atendemos a Tino Denis y luego abrimos el consultorio arbitral con Ariel, si te parece. Saludamos a Tino Denis, míster de la Unión Deportiva San Fernando. Muy buenas, míster. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, míster, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. Un poquito afónico todavía. ¿Y eso tanto veces que gritas? El viernes sí, la verdad que tocó gritar bastante. De todas formas. También está la peña, el Frente Rojinegro por ahí haciendo ruido y entonces hay que levantar más la voz, ¿no?
Sí, hacen ruido, la verdad que sí. Ojalá tuvieran todos los equipos una afición como esa. Mira, ya Raico Cardeñosa nos estaba viendo. Hola, Raico, el director deportivo del Periodalgo, y confirma que va a ser él de forma interina el entrenador. Pero apunten los otros nombres por si acaso, pues esta forma interina sea breve. Sigue. Empezamos con este hombre, ¿no? Venga, sí. Mister, con respecto al partido del viernes, me dio la impresión de que durante toda la semana habías estudiado bien al rival. ¿Me escuchaste? Sí, lo Sí, ahora. habíamos estudiado y supongo que ellos también nos habían estudiado. ¿Te ¿Sí? sorprendió o era lo que esperabas del guía? ¿Me oyen? Sí. Sí, perfectamente, Tino. No, 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 Ah, vale. Era lo que esperábamos. Yo creo que ellos también nos tenían bastante estudiados porque quizá la presión fue mucho más alta al San Fernando durante mucho más tiempo que la que habían ejercido en otros partidos. Pero bueno, fue un partido que tácticamente quizás en el primer tiempo el guía nos superó porque nosotros no hicimos lo que debíamos hacer. Nos perdimos un poquito en su juego y en la dinámica del partido que ellos querían hacer y nos costó bastante. Pero luego ya a partir del descanso creo que reseteamos y volvimos a intentar recordar todo el trabajo que habíamos hecho durante la semana y que era lo que queríamos hacer y debíamos hacer y creo que nos. Hemos tenido algún problemilla con la ¿Lo cobertura hemos de Tino logrado? Denis, que creo que no ha pagado el wifi esta semana y entonces tiene algún problemilla el Va bueno a tener que sacarlo el otra vez. de Tino. Tino, A ver, ¿pagaste el ahora. internet? No, no. Pues estamos teniendo Toma. problemas, ¿no? No, no se me escuchó. No, se te cortó, se te Entrecortado. cortó. Tino, intenta salir y entrar otra vez ¿Dónde porque. se quedó? Ahora, ahora. Sal y entra otra vez, Tino, que a ver si coge Vale. Tino esto, nunca mejor dicho, mejor. Y entramos. Venga, sal y entra, Tino, a ver Venga, venga, lo intento. si esto coge ritmo. Estaba Paco Pepe aquí hablando de esto del agua, que la verdad que es algo bochornoso, ¿no? Que hay equipos que ni siquiera dan agua a los equipos con la excusa Buenas noches, Juan Antonio. Y del COVID. Mira, esta pregunta es para. La apuntamos para Tino. ¿Quién cree que va a estar arriba? Encima ocurrió en regionales, esto que nos dice Paco Pepe. Bueno, pues hay dos opciones. El Viera tiene dos regionales, o fue el Aruca, o fue el Guanarteme. Y en el Aruca estuve yo y vi que tenía agua el delegado del Viera. Tino Denis, ¿ya estás por aquí? Hombre, ahora sí, se te ve en vivo y en directo, muy bien. espero que no tenga problemas. Ahora Venga. sí. No sé dónde se quedaron, fue lo último que No, me no, escuché. espérate, reanudo yo, que te quería comentar, quizás la clave en la segunda parte fue el tempranero gol, el gol de Aitami, que un poco fue el que abrió un poquito ya el camino de la victoria, ¿no? Sí, pero de hecho ya en esos 3 minutos después del saque de inicio del guía que recuperamos el balón, pues ya el San Fernando quiso bajar un poquito más el balón y llevarlo un poquito más de lado a lado, buscando mejores cambios de orientación, que casi no los habíamos buscado en la primera mitad. Y de ahí creo que enlazamos un par de jugadas y la jugada del gol viene con un robo en presión alta, en la que combinamos en banda izquierda y la sacamos a frontal de área para Betancourt. Sabíamos que ellos basculaban muchísimo y apretaban muchísimo y que teníamos que buscar esos cambios de orientación y buscar los espacios y ocuparlos como lo hicimos. Y claro, a raíz del gol, pues el equipo pues se insufla de confianza y cree en lo que teníamos que hacer y creo que fue suficiente para darnos un poquito más de alas de las que nos habíamos cortado nosotros mismos en la primera mitad. Mario. Me está llamando la atención, Tino, una cosa de tu equipo y es el papel protagonista que está teniendo Aitor Brito, que en principio muchos apuntaban que podía tener un papel residual siendo un futbolista primer año regional y en cambio le ha atado galones en una posición tan importante como el centro del campo.
¿Qué le estás viendo para que destaque tanto? Pues es un jugador que lo tiene prácticamente todo. Le falta coger el ritmo de la tercera división, le falta ese puntito de experiencia y de acciones en las que prima más la veteranía que la técnica, pero considero y consideramos en el cuerpo técnico que es un jugador que tenemos que darle minutos y tenemos que darle confianza, a pesar de los errores que está cometiendo, porque ha cometido errores importantes en cada partido que ha jugado. Pero bueno, no podemos dejar de confiar en él, porque creo que es un jugador que tiene todavía mucho por demostrar y le va a dar mucho al equipo. Pero mucho tiene que tener ese jugador, mister, y corrígeme si me equivoco, y te hablo de esto por lo que vi el viernes en la noche, que ha sentado en el banquillo a todo un Jedi mayor. Bueno, pero el tema del Jedi es de la lesión. Viene lesionado desde hace mucho tiempo. Quizás lo sentamos el viernes casi como premio, porque ha iniciado ya los entrenamientos con el grupo y esta semana se había ejercitado con el grupo prácticamente toda la semana, y qué mejor premio que ya sentirse de nuevo, como yo le dije, sentirse otra vez jugador, sentirse implicado en este proyecto y con el equipo, y poquito a poco iremos dándole minutos a medida que vayamos pudiendo y que se vaya recuperando con totalidad, igual que Javi Navarro, que viene entrando poquito a poco, sí. y no termina de recuperarse completamente, pero bueno, yo creo que es importante que esos minutos de competición que va acumulando son necesarios y sean buenos para el fin de su recuperación. Para llegar a ese objetivo que todo entrenador quiere en un equipo tan potente como el tuyo, ¿no? Tener a dos jugadores de más o menos idéntico nivel por cada puesto, ¿no? Sí, la pretensión en la conformación de esta plantilla casi es esa, ¿no? Tener un fondo de armario de garantía, y creo que lo tenemos con suficiencia. En los partidos, todos los partidos que hemos tenido que realizar cambios, el equipo no ha bajado de nivel, incluso lo ha subido y ha sumado. Y estamos contentos por eso, porque no nos va a temblar la mano en dar titularidades a lo mejor inesperadas y banquillos inesperados. Tino, supongo que muy satisfecho con el comienzo del equipo, con los números, ¿no? 4 victorias de 4 partidos, vamos, lo firmabas cuando llegaste al equipo, ¿no? Bueno, sí, eso yo creo que lo hubiese firmado cualquier entrenador, empezar con un 4 de 4 y de la forma que lo hemos conseguido, ya en 2 partidos consecutivos sin encajar gol, y que no es nada fácil no encajar gol con un Lanzarote, con un Guía en su casa, que sabemos el potencial que tienen, y que es un equipo que en su casa va a ser muy, muy jodido de sacar puntos ahí. Y como te digo, muy contento. Un 4 de 4 lo hubiese firmado cualquier entrenador. En cuanto al equipo, recuperando lesionados, satisfecho con la plantilla, ¿ya estás pensando en, no sé si buscar algún refuerzo? ¿Tienes la plantilla cerrada? No, la plantilla tenemos los 22 que queríamos prácticamente. Es verdad que quizás en la posición de delantero solo tenemos a Ruimán, sabiendo que tenemos algún jugador polivalente que puede sustituirlo en cualquier momento o puede acompañarlo si quisiésemos jugar con 2 delanteros. Y bueno, yo sinceramente, yo se lo he dicho a Santi, que yo estoy contento con lo que tengo. Quizás soy hasta demasiado optimista por cómo se está desarrollando cada semana de entrenamiento, porque los veo a todos enchufadísimos, con una intensidad buenísima, y luego a la hora de competir, pues hemos tenido partidos que es muy difícil llevar un partido a un nivel alto durante los 90 minutos, pero bueno, yo creo que se han conseguido, aparte de los puntos que son necesarios, se ha conseguido que el equipo traduzca en los encuentros gran parte de lo que queremos que sea este equipo. Te preguntaban por aquí, a ver si encuentro el mensaje, dicen por aquí, te preguntaba aquí que Baez, ¿quién crees que va a estar arriba? Que si ves al Viera peleando por la liga. Yo lo he dicho por activa y por pasiva, y a todos los compañeros de los medios se los digo y lo repito. Ahora estamos arriba porque tenemos 12 puntos, hemos ganado 4 partidos, pero yo sinceramente, y lo digo con toda la sinceridad del mundo, a pesar de que hay equipos que les está costando puntuar, pero que yo creo que van a arrancar, no veo un favorito. Es verdad que San Fernando,
por la plantilla que tiene, por el historial que trae en las últimas temporadas, pues nos están nombrando como favoritos, pero somos de carne y hueso igual que los demás y también nos vamos a equivocar probablemente, ojalá que no, pero la liga está muy competida, cada partido es una final, cada partido hay que trabajarlo muchísimo para conseguir gol, para conseguir puntuar, y sinceramente yo no veo ningún equipo favorito. Todos los que están ahora arriba es porque han logrado conseguir más puntos que los que vienen por detrás y le han salido mejor las cosas. Pero a pesar de ser una liga corta de 18 partidos, esto compitiendo a este nivel cada semana se hace largo y hay que estar muy preparados mentalmente también para ir superando todas estas situaciones que nos están sobreviniendo, como los aplazamientos de partido por el COVID o lo que le pasó hoy al Lanzarote por un accidente, ¿no? Bueno, una avería de un barco, pero que es un accidente, que eso no lo tienes previsto nunca y que es otro partido más aplazado para el Gran Tarajal, que ya vino a recuperar otro y no sabemos lo que nos va a ir pasando en todas estas semanas venideras. Bueno, decíamos que ya tiene fecha para el partido con el Viera, sí. El próximo miércoles 2 de diciembre. ¿Qué te parece la fecha? ¿Hubieras preferido antes, después? No sé. Nosotros habíamos solicitado jugar la semana pasada mismo. Habíamos solicitado jugar el viernes de la semana pasada, incluso el domingo, porque era la semana que no había competición. Que paraba. Pero creo que... Sí, que paraba la liga, digo. Sí. Pero creo que el Viera no se pronunció en ese sentido y la federación tampoco. Y después ya, si no se jugaba esa semana, pues nos daba exactamente igual. Y creo que el Viera fue el que pidió a dos a las 9 y así se puso y así lo jugaremos. Pero antes, Mister, yo creo que un partido que te tiene que preocupar un poquito más, ¿no? Este próximo viernes te enfrentas a la Aruca. Yo creo que es un partido esto llamado trampa, ¿no? Un equipo tocado, pero que quiere, que ha cambiado de mister, que quiere encauzar el rumbo y que seguramente irá ahí a poner esto lo más difícil posible, ¿no? Sí, yo ayer estuve en el partido y con una semana solo de trabajo de Juan Germán, pues yo vi un Aruca diferente a lo que había visto con Israel Quintana. Es verdad que es poco margen de trabajo el que ha tenido. Ahora tiene toda esta semana para preparar el partido contra nosotros. Y a ver, es un partido trampa. Claro que es un partido trampa. Es que tiene una gran plantilla. Es que no lo hacen tan mal. Han cometido errores puntuales y los detalles les ha condenado a perder partido de la forma que lo han perdido. Entonces, es un partido en el que no cabe relajación y en el que el San Fernando tiene que ir a sacar los 3 puntos como tiene que hacer cada semana si queremos cumplir el objetivo, y que la Aruca evidentemente tiene que ir abajo a intentar sacar los 3 puntos sí o sí. Así que yo creo que va a ser un partido muy competido y bonito. Mario. Tino, ¿qué te está pareciendo este comienzo de liga en general, no solo de tu equipo? Pues la verdad, lo que digo, muy igualado. Quizás en este comienzo hay equipos que a priori no se preveían que pudieran estar en lo más alto y lo están porque, como te digo, lo están haciendo bien y están consiguiendo los puntos, que al final es lo que cuenta. Y sobre todo también, hablando del otro grupo, el del grupo de Tenerife, quizás la igualdad está reinando más que en nuestro grupo, ¿no? Hay muchas jornadas con muchos empates, hay equipos que no terminan de despegar y hay equipos que parecen que quieren y a la siguiente gran jornada no pueden, ¿no? Pero bueno, te digo, esto es una competición algo extraña para todos y sobre todo por las pretemporadas que hemos podido realizar, que no son las habituales, por cómo viene definida esta competición, por estos aplazamientos que probablemente vayan, ojalá que no, pero van a ir sucediéndose y que ir recobrando esos partidos que se van aplazando, como nosotros, por ejemplo, ahora que tendremos una semana con 3 partidos y es lo que toca. Tino, está claro que todavía hay que pensar en este grupo, pero ¿miras de reojo al grupo de Santa Cruz de Tenerife para esa siguiente fase o todavía no? No, lo estoy mirando porque me gusta saber de ello, me gusta intentar
estar al día de cómo están compitiendo, de los jugadores que están usando en esas plantillas también que son exquisitas, porque hay muy buenas plantillas en el otro grupo y en los otros clubes. Y es hacerle un seguimiento, intentar hacer un seguimiento como lo hacías de la forma habitual en la tercera normal con los 20 equipos, pues es verdad que no estás tan pendiente, pero sí me gusta estar un poquito enterado. Y ahora que se están televisando partidos en la televisión canaria cada 15 días de un grupo y de otro, pues hoy mismo vi el Tenerife con el Santa Úrsula, también había visto en su momento el Atlético Paso con el Mensajero, y todo lo que pueda haber y la información que me pueda ir llegando, pues la vamos teniendo aquí por lo que pueda pasar. Fíjate, o sea, si está igualado el grupo, el subgrupo de Tenerife, que Tacoronte y Atlético de Vitoria coliderando la tabla, y detrás los tres equipos palmeros. Sí, y los tres atléticos son los que van primero. Sí, está, no, digo, está muy igualado. Está todo muy igualado. Tino, José, ¿te queda algo más para Tino? No, nada más. Siempre es un placer hablar con este entendido de los terrenos de juego, del fútbol. Y nada, decirle que nada, que seguiremos en contacto, ¿cómo no? Gracias, encantado. Tino. Nada, mucha suerte. Encantado de compartir con ustedes un ratito de fútbol. Así que muchas gracias y nos vemos cuando ustedes quieran. Venga, chao. Venga, chao. Vamos enseguida a abrir nuestra sección del VAR y repasamos las clasificaciones en nada. Enseguida decíamos que veíamos cómo ha sido la jornada y la clasificación. Esta es la clasificación de tercera división en el subgrupo de Las Palmas, donde resultado primero, bueno, dilo, tú te lo sabes o no te lo sabes. Bueno, puedo decir que el viernes sabemos que el viernes se disputaron dos partidos, el Guía 0 San Fernando 2 y el San Mateo 0 Villa 0, el sábado el Aruca 0 Unión Viera 1 y el domingo el Unión Puerto 1 Las Palmas C1, y no se pudo disputar, como ya decía antes José Carlos, ese partido entre el Gran Tarajal y Lanzarote. En el subgrupo de Tenerife, enseguida les pongo en pantalla la clasificación mientras vemos mientras comentamos los resultados de la jornada. Partido del viernes. Ahí está. En tercera división, el Güímar 1, Atlético Tacoronte 1, el Tenisca 3, Busanada 0, el Atlético Paso 1, Ibarra 0, el Mensajero 2, Vera 2 y el Tenerife 2, Santa Úrsula 0 en la clasificación. Como decíamos, Atlético Tacoronte y Atlético Victoria en lo más alto con 10 puntos, seguido de Atlético Paso, Tenisca, Mensajero, Tenerife, Güímar, Busanada, Ibarra, Santa Úrsula y Vera cerrando la tabla clasificatoria en este subgrupo 2. Abrimos la sección del VAR, la sección de la polémica. Mira, te preguntaba por aquí que estaba viendo en la tele, porque es verdad, están mirando mucho para la tele, José Carlos. Fútbol femenino, de Barcelona Real Sociedad. Dios mío. Ariel, a ver si está Ariel por ahí para que nos ayude a ver las jugadas polémicas que tenemos. A ver, ¿cuántas nos han llegado hoy? 4. 4 jugadas polémicas para comentar cada uno lo que considere oportuno. Vamos a empezar con el subgrupo de Santa Cruz de Tenerife. Vemos un gol, el gol del empate del Mensajero en su partido frente al Vera. Vencía al Vera 1-2 y este gol del Mensajero supone el empate. Ahí lo ven en cámara normal. El texto ese de Gracia Belinda, te queremos, luego se lo explico. Y ahí lo vemos a cámara lenta. La imagen no es del todo definitiva, porque es verdad que está desde atrás, podemos tener diferentes opiniones, pero sí parece que no entra.
Yo te digo una cosa, seguro que el asistente tiene una imagen mucho más objetiva que esa, porque yo viendo esa imagen, con esa imagen, yo digo que el balón no entra. Otra cosa es que ese pedacito de imagen que nos falta por ver, que es cuando el portero atrapa y cae, ahí eso sí que no lo vemos, no sabemos dónde está el portero, puede ser un poco lo que genere la duda o lo que haya generado la decisión del asistente de otorgar, o sea, de comunicarle al árbitro que el balón había rebasado la línea. Pero viendo esa imagen, esta imagen, no se ve el balón entrar. Pero claro, la imagen tampoco es lo suficientemente nítida. ¿Sabes cuál es el problema, José Carlos? Que la asistente, que es Belinda, esa que sale en el texto, porque esto es una captura de una historia. Pitó gol, Aarón está preguntando si pitó gol. Sí, pitó gol. Pero gol fíjate empate, esta imagen, ¿no? Fíjate esta imagen, José Carlos. Ahí que se ve una foto. Es que eso, vale, la foto, no, pero la foto no puede ser definitiva porque puede haber entrado el balón antes o después. Pero lo que sí es definitivo es dónde está el asistente. Sí. El asistente no está en línea. Afirmativo. Esta imagen no es definitiva para decir si es gol o no. Pero sí es definitiva para decir que el asistente no estaba en su sitio. Nosotros no vemos. Esa imagen nosotros no la vemos en el vídeo. No se ve en el vídeo. Hombre, se ve. Sí, pero no vemos. Lo que yo te comentaba antes, ¿no? La posición del portero. Sí, es lo que quizás confunda al asistente, ¿no? Pero tienes toda la razón del mundo en tanto en cuanto el asistente no está del todo bien posicionado. Claro. El asistente no está bien posicionado. Ariel, yo creo que no se quiere mojar en estas jugadas polémicas, pero ahí está. Esa imagen polémica. Nos vamos a otra, José Carlos. Vamos. Esta ocurre en San Mateo, el viernes. Partido Villa de Santa Brígida, San Mateo, Villa de Santa Brígida. Gol anulado al San Mateo. Recordemos que queda 0-0 el partido. Y el colegiado señala fuera de juego en esta jugada. Lo pongo otra vez. Esta no la he podido preparar a cámara lenta porque me la han mandado más tarde. Yo no veo fuera de juego, Parece que viene algo de atrás ese futbolista, si se fija. Mira, Ariel nos especifica que el asistente en la imagen anterior está con el último defensor. Por eso, o sea, que sí estaría bien colocada. Pero no como para ver el gol, entiendo yo, Ariel, corrígeme si no es así. Apunta por aquí, yo entiendo cuando pitan algo es interpretación del árbitro, pero no cuando pitan cosas que no han pasado, correcto. Esto estamos hablando de la jugada anterior. Les repito otra vez, ese gol del San Mateo anulado, que podía haber supuesto la victoria del conjunto de Juan Carlos Socorro. Es complicado de ver desde dónde está la toma, también hay que decirlo, No tenemos la infraestructura del VAR de la Liga de Fútbol Profesional. Vamos a más jugadas polémicas. Ustedes pueden opinar por debajo y lo leemos. Esto ocurre en el Octavio Esteves, el viernes, en el partido que estabas tú, José Carlos. El gol del San Fernando es este y se ve esto antes del gol. Por cierto, un golazo. Le vuelvo a poner el fragmento cuando se cae ese jugador del guía. Pon otra vez, Mario, por favor. Pon otra vez. Pongo otra vez. Fragmento me... Alguien reclama falta en esa acción. Sí. Pero no se lo veo como muy dudoso. Mira, no apuntaría que en el gol del San Mateo en línea está en línea. Por lo tanto, si lo señala, pues será por algo. Vamos con otra jugada polémica.
Mira, dice Aarón que es bajón de azúcar, que no falta. Última jugada de este bar especial que hemos sacado en la jornada de hoy, que siempre que haya imágenes polémicas y que nos lleguen, las podemos poner. Es un posible penalti en los minutos finales. José Carlos, te lo veías tú en directo, lo hacías mención a ello en la crónica, en el partido del Octavio Esteves. Sí, sí, sí. Un posible penalti sobre Ubay justo antes del 0-2. Ocurre esto en el área de San Fernando. Te lo pongo otra vez, José Carlos, que no te ha convencido. Mira, estas son estas jugadas, Mario, que si el árbitro pita penalti no pasa nada, y si no lo pita también. Es una carga, quizás el colegiado no vio la suficiente fuerza para derribar al jugador o quiso entender que el jugador del guía, digo quiso entender hipotéticamente, leyó un poco más de teatro, no lo sé, realmente no lo sé, ¿no? Pero la jugada es dudosa, bastante dudosa. Pero si hubiese pitado penalti no hubiese pasado nada tampoco. Dice que si lo atropella un camión, dice Ariel, pues es que es verdad que la caída es muy aparatosa de Ubay, eso es cierto. Dice Paco Pepe que si no pongo la del Viera, mándamela a Paco y la ponemos sin problema. Mira, dice Ariel, dice juegue, que no pasa absolutamente nada. Bueno. Oye, son opiniones y queremos leer las de ustedes. Las de ustedes también. Ojo, última hora. Les decíamos antes que el Pedro Hidalgo destituía hace un rato. Acabo de hablar con Rogelio Amador por WhatsApp y está tocado, hundido por esta comunicación que se le acaban de hacer ahora mismo. Apunten otro nombre para poder sustituir a Rogelio Amador en el banquillo del Pedro Hidalgo. Adrián Díaz, ex entrenador de las Coloradas, podría ser otro candidato a dirigir el banquillo del Pedro Hidalgo. O sea que vamos a tener a dos Adrián Díaz en el preferente, en la B preferente. Sí, uno en el banquillo de San Isidro. Por eso al otro le dicen repe, porque está repetido. Exacto. Lo dicho, y precisamente vamos a hablar de las Coloradas, José Carlos, porque ha hecho un muy buen inicio de temporada y nos vamos ya a primera. Vale. Después vamos a la preferente, porque tenemos ya aquí al míster de las Coloradas de esta temporada, que es el amigo Migueli Santana. Migueli, muy buenas. Hola, buenas noches, Mario y José Carlos. Hola, mister, buenas noches, qué bueno verte por aquí. Lo mismo, un placer para mí. Bueno, supongo que satisfecho, ¿no? Con este comienzo de liga en tu nuevo equipo, ¿no? Sí, la verdad que hemos empezado bien. Gran parte del trabajo viene del pasado, de los años anteriores, del mister Adrián, porque hemos renovado a 16 jugadores y entonces gran parte del camino estaba encaminado y la verdad que me dejó un grupo fantástico. Mario, ¿y cómo está siendo este inicio de liga? Bueno, un poco, supongo que como todo el mundo te habrá dicho ya, un poco atípico, porque con esto del tema del COVID, pues no hay caseta, es todo más complicado, es todo más difícil, pero bueno, nos adaptamos y hay que adaptarse a las cosas, a las nuevas normas, a las nuevas cosas que van surgiendo en la vida y ahora hay que adaptarse a esta enfermedad y llevarla lo mejor posible. Es difícil, Migueli, para un club humilde como las Coloradas afrontar todos estos cambios que está habiendo en el fútbol. Pues es complicado porque son todo nuevas normas, nuevas cosas, pero bueno,
lo llevamos lo mejor posible. Hay que adaptarse, es lo que te acabo de decir ahora mismo. Hay que adaptarse porque la vida siempre han sido normas, siempre han sido cosas, unas veces de una manera, otras veces de otra. Y lo que hay que es ir adaptarse y ir superando los contratiempos que la vida nos va deparando y seguir adelante, porque no hay otra. Háblanos del proyecto de las Coloradas de esta temporada. ¿Cómo llegas al equipo? Cuéntanos. Bueno, recibí una llamada de Bertu y de Adrián y ellos fueron los que me hablaron conmigo. Me gustó el proyecto que tenían, la ilusión que ellos desprendían. Y me ilusioné, volví, después yo pensaba ya que ya estaba retirado, estaba ya medio retirado, pero bueno, al final el proyecto me gustó mucho, la ilusión con que ellos me hablaron del tema, de la plantilla que había, del equipo y de lo que ellos querían para las Coloradas y esa ilusión me ha hecho volver y aquí estamos, dando el callo, trabajando serio, trabajando con mucha ilusión y a ver lo que nos depara la temporada, que parece que va a ser bonita y apretada. José. Sí, porque yo llegué a pensar, y este hombre se me va a jubilar siempre como segundo entrenador, no va a volver a un banquillo como él sabe hacerlo, que experiencia no te falta en estos lares, mister. No, la verdad que llevo 27 temporadas entrenando con esta que estamos ahora y es verdad que la última temporada no entrené, decidí tomarme la sabática y los otros 4 años anteriores estuve con el míster, con Almeida, pero bueno, yo no me sentía un segundo, yo me sentía un primero porque él para todo contaba conmigo y lo que aprendí de ese hombre, lo que aprendí de mi hermano Almeida, de loco. Mister, 4 partidos, 3 victorias, 1 empate, no hay derrotas de momento, segundo a la casi captura del Lomo Blanco, que parece que es el gran favorito. Háblanos un poco del grupo y cómo ves las opciones de las Coloradas para fin de temporada. Bueno, la liga nos irá poniendo a cada uno donde tengamos que estar, pero bueno, la ilusión que tenemos es de intentar pelear por la parte alta y es para lo que se me contrató, para intentar dar un salto de calidad e intentar dar el salto de categoría y en eso estamos, pero va a ser complicado porque hay muy buenos equipos, ya yo me enfrenté a la Universitario y es un pedazo de equipo y juegan muy bien a la pelota, un equipo joven, está el Universitario, está el Carnevali, está el Viera, está el Guanarteme, está el San José, está el Muelle Grande, va a haber una dura pelea y después el Lomo Blanco, por supuesto, que en principio parte como favorito debido a que ya el año pasado estuvo a las puertas debido al tema de la pandemia de ascender y de la gran temporada que hizo, que creo que se quedó, fue cuarto, fue quinto, uh-huh. Y repite proyecto, repite la mayoría de sus jugadores, su cuerpo técnico, o sea, en teoría el primer candidato por lo que hizo la temporada anterior, pero bueno, ahí estaremos, intentaremos darle la lata y ponérselo lo más difícil posible. Mario. En cuanto a la plantilla, decía 16 de renovaciones, ¿qué más tienes? Cuéntanos los mimbres que tienes. Bueno, yo creo que hemos hecho una plantilla bonita para pelear, para competir, que es lo principal que tenemos que hacer, que es competir, competir y competir, no hay otra. Y sí, renovamos a 16 de la temporada pasada, después hemos hecho ahí, hicimos unas pruebas de captación de 3 días a principios de julio, me parece que fue, si no recuerdo mal, de julio creo que fue, y después ya pasó otra vez lo de la pandemia, que cerraron los campos, hicimos 3 entrenamientos, no tuvo tiempo, ahí captemos a 2-3 jugadores, y después los demás han sido fichajes que hemos traído. Mister, me llama mucho la atención las estadísticas de tu equipo. Ahora mismo el equipo máximo goleador, junto con el líder Lomo Blanco, y tan solo un gol encajado. Sí, nada más que gracias en 4 partidos, ¿no? Eso es la premisa que intentamos marcarle a los chicos, de que es importante, es muy importante, aunque todo el mundo habla siempre del fútbol de ataque, de fútbol de ataque, pero al final de temporada, en cualquier clasificación, de cualquier categoría que tú mires, siempre mira los equipos y los menos goleados siempre son los que están arriba. Y entonces
como digo yo, la casa se empieza por los cimientos y tenemos que intentar no encajar y a partir de ahí crecer como equipo y buscar nuestras opciones de ataque con el trabajo que realizamos semanalmente. ¿Quién mete los goles en la Colorada o está repartido el trabajo de Pichichi? Ahora mismo está repartido, tenemos tres jugadores con dos goles. Carlos es uno de ellos, ¿no? Sí, Carlos lleva dos y el chino también lleva dos. Bueno, no sé si te refieres a Carlos el chino o al otro Carlos, sí. Porque tenemos dos Carlos. Bueno, el que marcó dos goles este pasado fin de semana. Ese fue el que juega por banda, Carlos Suárez. Y después de está repartido, ¿no? Pero decía que solo un gol en contra, ¿quién juega de portero? No, han jugado los dos. Dos partidos ha jugado uno y dos partidos ha jugado otro. Tenemos dos. ¿Quiénes son? Ale, que proviene de las Coloradas, estuvo en el Aruca Juvenil Nacional también. Y después tenemos a Jesús, que viene del Pedro Hidalgo. Mister, una pregunta con respecto a ti. ¿Cuál es la filosofía de fútbol que defiende Miguel y Santana? ¿Cuál es el sistema de juego que habitualmente propone el míster de las Coloradas? Bueno, yo eso depende de la plantilla que tengo. Yo con la plantilla que tengo tenemos que amarrar atrás, mejorar atrás, que ha sido uno de los defectos que han tenido los años anteriores, intentar amarrar atrás y después a partir de ahí jugar, por ejemplo, a mí me encanta jugar por banda y después llegar arriba a la banda y centrar y poner pelotas y... Pero el juego por banda me encanta y a todos nos gusta jugar al toquecito y salir de atrás, ¿sabes? Pero eso depende de los mimbres que tengas. Si no tienes jugadores para jugar desde atrás, yo pienso que sería un error jugar desde atrás. No estoy diciendo que no lo tengamos, nosotros tenemos buenos jugadores, pero mi premisa con el equipo que yo tengo, las bandas nuestras son muy peligrosas. Le estoy dando pistas al contrario, pero bueno, da igual, eso ya lo sabe y todos nos conocemos. Y realmente mi equipo, por ejemplo, en las bandas tengo muy buenos jugadores y por ahí me encanta, aparte encima a mí me gusta mucho el juego de banda, de llegar a bandas y ponerlas y llegada de segunda línea. Supongo, Mister, también que jugarás también en función del rival que tengas enfrente. ¿Eres entrenador de que sueles espiar a los rivales? No, te puedo asegurar que no. Yo, a algunos compañeros que te dan referencia, siempre es bueno saber cosas del rival, pero no... Yo tengo malas experiencias con eso, porque cuando era más joven, cuando mis primeros años de entrenador iba a ver a los rivales, estaba todo el día viendo fútbol, iba a ver a los equipos, mi mujer me quería matar, y después le decía a los jugadores, chicos, hay que tener cuidado con esto, con esto y con esto, y por ahí era por donde nos castigaba, y después de eso, de unos años así, dije, ya no voy a ver más al equipo. Si mi equipo hace el trabajo bien hecho, el rival lo va a tener complicado y tal, pero bueno, eso, pero todos sabemos que siempre es importante saber cosas del rival e intentar tapar las virtudes del rival y a partir de ahí crecer tú como equipo. Oye, ¿qué tal te lleva con el presidente? Miguelín, eso se iba a decir, que cuéntame algo del presidente, que es muy mediático, ¿no? Quique Pérez, el humorista, sí. Pero se acerca a ver los entrenamientos, los partidos, algo, a ver, cuéntanos cómo es como presidente. Sí, este año somos un equipo gracioso y simpático. No, sí, ya he ido un par de veces por allí, pero principalmente está trabajando a la sombra, a nosotros no nos falta de nada, cualquier cosa que el cuerpo técnico pide o que los chicos piden, la directiva y a la cabeza con Quique nos lo consiguen y hasta ahora una maravilla, perfecto. Ha ido un par de veces, se presentó a los jugadores, pero lo principal es el trabajo que están haciendo tanto él como los que trabajan con él, no nos falta de nada, no nos podemos quejar de nada y una maravilla. Y para motivar, digo que el mejor, ¿no? Tener un presidente así que sí. Pueda motivar a los jugadores en cada partido sería sí. Estupendo, ¿no? Sí, el par de veces que ha ido. Bueno, el par de veces que ha ido. Un par de chistes se ha pegado las veces que ha ido por allí. Oye, Miguel, pero la forma. Lo principal dime. Es el trabajo que está haciendo la sombra, que es espectacular, tanto él como el resto de la junta directiva. Porque en las Coloradas. Es diferente a otros clubes, o sea, el regional va prácticamente independiente al resto de la cadena, tiene como una directiva aparte, recursos aparte, ¿no? Está como independizado del resto de la cadena. La verdad que no te sé decir bien, pero creo que sí, que es así. Bueno, lo que tengo entendido es que es así, que la base la lleva unas personas y el regional lo llevan otras, pero que están unidos, ¿sabes? El club, sí. El club, pero, el escudo. Los que no se lleven.
no es que no se lleven sí, entre ellos, pero que... Sí, correcto, correcto. Se llevaban bienísimo, gracias a Dios. Exacto. Que yo sepa, yo no me he enterado estando en el tiempo que yo llevo ahí, desde que empecé no me he enterado de que haya habido ningún mal rollo, nada. De ellos, yo, por ejemplo, para cualquier cosa, tengo que, de temas de campo, temas de a lo mejor de cualquier jugador juvenil o lo que sea, tengo que ponerme en contacto con el coordinador de la base. Estamos en contacto semanalmente. Otra cuestión que te quería hacer, ¿eres entrenador que suele también ojear la base a ver si hay algún chaval que pueda rescatar? Sí, ahí estamos, sí. Por ahora no he podido verlo porque no me ha cuadrado de poder verlo, pero aparte que es a puerta cerrada y yo siempre si voy con mi mujer y eso, pero bueno, estoy en contacto. De hecho, hay 3 o 4 chicos que por motivos de estudio entrenan lunes y martes con nosotros, con el regional, porque por el tema de los estudios que salen a las 9 no pueden entrenar con los juveniles, sí. Los juveniles entrenan antes y van con nosotros en el regional. ¿Algo más, Mario? Sí, Miguel, ¿y con qué aspiraciones? ¿Hasta dónde va a llegar Estela Colorada? Bueno, yo no sé si está mal decirlo o no, pero hay que mirar para arriba, Mario, porque no hay más categorías debajo, estamos en la última categoría, entonces hay que mirar qué objetivo podemos tener. Objetivo de subir, porque aunque hablan de que puede haber descenso, yo lo dudo, porque si este año, ¿cuántos equipos nuevos entraron este año en regionales? 6, 7. Sí, 4, no, es muy difícil 4, que se pueda crear. 4 y con 3 descensos, 3 grupos, 9 equipos, si el año que viene hay otros 4 con 12 equipos, no van a ser un grupo. Para que pudiera haber el grupo, tendría que haber más descenso y que el año que viene se presentaran otra vez otros 4 o 5. Entonces, a lo mejor sí podría haber una segunda regional. Yo dudo que vaya a haber segunda regional, sinceramente. Yo también. Es complicado. Entonces, ¿Te gusta el formato, Miguel? Es el que hay, ¿no? Es lo que hay porque, a ver, yo sinceramente mi humilde opinión es que tenía que haber, si premias a los de arriba, tienes que premiar a los de abajo, o sea, tienes que castigar a los de abajo. No sé si me explico, quiero decir que... Que tenía que haber Tenía que haber, si la liga terminó y hay unas cosas para los de arriba, tiene que haber descenso para los de abajo. Era mi humilde opinión, desde fuera, porque encima yo no estaba en ningún equipo el año pasado. Y yo pienso que si se hizo coeficiente para hacer una clasificación, pues la clasificación es la que es. Y si hay ascenso y hay promociones, pues tiene que haber descenso. Y entonces a lo mejor hubiera estado la segunda funcionando. Pero bueno, cada uno tiene su opinión, cada uno ve y todas son respetables. Porque ahora la segunda regional va a ser difícil que vuelva, va a ser complicado. Salvo que un año de estos pongan más descenso, porque tendrían que poner mínimo 4, 5 descensos para que hubiera 12, 13, 14 equipos de seguro, que son los que descienden más que... Y que no se retiren. Y que no se retiren, que eso suele pasar también. Exacto, por eso te digo que va a ser muy complicado que la segunda regional vuelva, va a ser muy complicado. Oye, me dicen por aquí que te pregunte por el Costa Ayala, Miguel, y que también tiene relación con el equipo. Costa, tú sabes que, bueno, tú sabes, todos que me conocen lo saben, Costa es mi equipo de toda la vida, mi equipo del corazón, porque soy de aquí del barrio, desde niño, mi padre fue socio fundador y bienísimo, está ahí, empezó con la primera jornada y la segunda edad, pero ya arrancó y ahí va, increíble que la preferente esté de edad, la única es la pena lo del campo, que toda la base ha desaparecido porque, claro, al no tener campo no es lo mismo. Los padres es muy complicado desplazarse a 3 entrenamientos a la semana, más el partido, más tal. Y lo más duro que se está haciendo es eso, el tema de... ¿Cómo están las horas, Miguel? La caseta está terminada, dice, pero falta que vestirlas por dentro. Pero yo no lo veo. Yo veo ahí eso muy despacio. Y ya estamos entrando en diciembre, ya las navidades, y ahí no se ve que eso, dicen que Panero estaba, pero lo dudo mucho. Yo sinceramente pienso, ojalá que me equivoque por el bien del Costa, pero yo pienso que hasta la temporada que viene no van a estar ahí. Sí, seguro. Pues nada. Pues nos quedamos con eso, Miguel, y muchísima suerte con las Coloradas esta temporada. Ok, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Nada, igualmente para ustedes y muchísimas gracias por hacernos visibles al fútbol regional, al fútbol base, y la verdad que es un placer todos los domingos verlos y oírlos hablar de nuestro fútbol modesto. Muchas gracias. ¿Tú eres de los que nos ves y no comentas ni nada, Miguel, y entonces? Ya no entiendo mucho de redes sociales, soy mal activo. A duras penas logro ponerlos y escucharlos. Oye, te has conectado a la primera hoy, aquí en directo.
Porque las explicaciones que me mandaron, vamos, como para no seguirlas. Mira, nos dice Esteban Medina, que es uno de los que está ahí con el costallar, uno de los directivos, sí, dice que los vestuarios están acabados completamente. Y dice por aquí además que en enero nos han comentado que estamos de nuevo en el campo. Ojalá. Ojalá que sea así, Esteban. Ojalá, Estevito, que sea así. Ojalá que no lo engañen esta vez. Vamos a ver. Gracias, Miguel, y un abrazo. Venga, un abrazo para todos. Buenas noches. Venga, un saludo. Chao. Buenas noches. Miguel y Santana, un mítico también. Oye, estaba viendo aquí, Mario, qué complicado esto de lo de ser portero. Toda la semana, pues, el aluvión de críticas que ha recibido Ortolá, el guardameta del Tenerife, después del gol encajado en el Gran Canaria el pasado sábado. Y nadie ha comentado, por ejemplo, pues el error de Courtois con Bélgica en el partido del otro día, el error de Ter Stegen de ayer en el partido contra Atlético Madrid. Es complicado ser portero y a veces hay que estar ahí bajo una portería para ver un poco cuando se... Tú fuiste portero, ¿no, José Carlos? Sí, por eso te lo digo, que es muy complicado y es fácil criticar. Desde fuera es fácil criticar, pero a veces hay que estar ahí para ver cómo vas un balón con una parábola impresionante que parece que vaya arriba y luego entra por las cuadras o cuando se te va de las manos, o cuando estás controlado con el pie, te da un mal bote y se te va adentro. Es muy complicado esto de ser portero, pero todo el mundo se equivoca, todo el mundo mete la pata, todo el mundo comete errores, no Ortolá solo. Así que nada. Vete avisando al siguiente invitado, José Carlos, mientras voy comentando cómo fue la jornada en Primera Regional, en el Grupo 2, donde competía las Coloradas, venció 0-6 al Estrella Canaria de estas jornadas. También destacar el triunfo del Lomo Blanco, 0-3 frente al Carnevali, con los goles de Kiria, Yose y Gonzalo. También venció el Sporting de San José, 3-2 al Muelle Grande, el Universitario, 2-0 al Unión Marina, el Guanarteme vencía 2-1 al Unión Vieres, reparto de puntos en el mediodía de hoy entre el Calero y el Frafel. El Lomo Blanco lidera en solitario con 12 puntos de 12 posibles, 14 goles a favor, ninguno en contra. Los números del Lomo Blanco son espectaculares. Le sigue las Coloradas con 10, Muelle Grande con 9, Carnevali y Sporting con 7 puntos. Por abajo la Garita, Estrella Canaria y el ya retirado San Cristóbal. En el subgrupo 1 de la Primera Regional, subgrupo no, aquí son grupos a secas, se disputó la quinta jornada este fin de semana, aunque en realidad es la cuarta, porque la primera, recuerden que está aplazada y todavía sin fecha. En el liderato, tres equipos, ojo, Artenara, Bañaderos y Galdar Club. ¿Quién lo iba a decir antes de comenzar todo esto? Porque recordemos que el Bañadero viene de ser el colista de la temporada pasada, el Artenara no había militado nunca en Primera Regional y el Galdar Club empezó con una semana de pretemporada apenas comenzó la liga. Pues el Galdar Club venció por la mínima 1-0 al Barrial en un derbi galdense con un solitario gol de Borja. También venció el Bañadero 1-0 al San Nicolás y el Artenara rascó un punto más que meritorio en su visita al Cardones, otro de los aspirantes a estar en esa zona alta. Destacar también el mal comienzo del Atalaya, que está en la zona baja de la clasificación y que perdía 1-3 frente al Guayarmina con un doblete de un chico que tú conoces. Sí, sí, sangre de mi sangre. Muy bien. Destacar también el triunfo del Guía. Permíteme, por favor, felicitar públicamente, ¿no?, a mi hijo, claro, el claro. Tutu. Bueno, te lo digo para que lo diga y no lo quiere decir. Que se lo dije a él personalmente, pero no lo yo públicamente. Felicidades al chaval, por eso tocó el que marcó contra la tarde. Dice Ariel que si eras portero de discoteca. No, de cine. Decíamos en la Primera Regional la victoria del Guía Sub-23 2-4 frente al Moya, reparto de puntos entre Firgas y Piletas con empate a un gol, y esta misma tarde el triunfo del Saucillo por 3-1 frente al Casablanca. Tres equipos en lo más alto, Galdar Club, Bañadero y Artenara con 10 puntos, con 9 el Guía Sub-23 y el Barrial con 7, Cardones y San Nicolás. Por abajo Firgas, Piletas y Casablanca, y nos queda un grupo más en esta Primera Regional. Ahora es interminable, la verdad, dar los resultados, analizar cómo ha sido la jornada en todas las categorías, donde mandan dos equipos en este grupo 3, el Juan Grande y el Vecin Club con 10 puntos, un Vecin Club que vencía 2-3 a las Majoreras y el Juan Grande que vencía por la mínima 0-1
al Arinaga. También en la zona alta, tan solo un punto el Telde, que vencía 0-1 con un gol de Mandy al San Pedro Mártir, y también por ahí cerca el Fútbol Tec y el Tasarte. Ambos ganaron sus partidos por idéntico marcador de 2-1. El Fútbol Tec a domicilio frente a la Güimes y el Tasarte en casa frente a la Cuesa. Creo que se me quedaba por aquí también dos marcadores, la goleada del Cerruda 7-1 frente al Cercado de Espino y el empate entre Abrisajac y Casa Pastores. Por abajo, con un punto, San Pedro Mártir. Las Jovero Las Rosas y el Abrisajac, que conseguía su primer punto de esta jornada. Mira, nos dicen por aquí, dicen por aquí, a ver, estamos esperando el siguiente invitado, dice, los vestuarios que no pueden utilizarte por el COVID es lo que terminaron, dice Carlos de Río. Pues sí, es verdad, que bueno, no en todos sitios están inhabilitados los vestuarios, todo hay que decirlo. Por aquí nos saluda Fabián, que cada vez llega más tarde, el bueno de Fabián. Dale. A ver, ¿quién nos apunta por aquí? Nos apuntan por aquí, dice, han comentado sobre el aplazamiento del fútbol base en fútbol 8. Sí, lo comentamos al comienzo, recordemos que el fútbol 8 en la isla de Gran Canaria, Levines, Benjamines y Prebenjamines, se retrasa su comienzo de este fin de semana cuando estaba previsto al día 6, se retrasa 2 semanas ese comienzo por problemas con el sistema informático, porque estaba fallando mucho el sistema. Bueno, el trámite entre los clubes. Sí, exacto, por aquí saludamos. Creo que es el míster de la Artenara, si no me equivoco. Desde aquí le saludamos. No, otro. Y nos vamos rápidamente a hablar de la regional preferente, porque está sorprendiendo muchísimo el arranque del Goleta y tenemos que robarle tiempo al bueno Adai Santana, su míster, que está trabajando en, ¿cómo se llama su cafetería, José Carlos? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? A ver, Adai, ¿cómo se llama tu cafetería, Adai? Estuve anoche ahí, pero no me acuerdo. Estuviste ayer, José. Lima Limón. Eso es, yo me acordé ahí. Está en la calle. ¿Qué se come ahí? León y Castillo. León y Castillo, exactamente. Sí, sí. ¿Qué se come ahí, José Carlos? A ver, ¿qué hiciste tú ahí? ¿Qué comiste? No, simplemente fuimos a tomar un pequeño refresco, un pequeño refrigerio, que estábamos de ruta motera. Y paramos a tomar un refresquito. Y, ¿te atendió bien Adai? Perfectamente, como siempre, no tengo que. Bueno, dejamos la cuña publicitaria de Lima Limón, ¿era, no? Sí. Lima Limón. De Lima Limón. Y vamos a hablar del Goleta porque vaya comienzo, Adai. Yo no sé si tú esperabas esto o también estás sorprendido como algún otro, como yo, por ejemplo, o como José Carlos. Cuéntanos. No, yo estoy también sorprendido como ustedes. Jamás esperaba un inicio igual que este, encima en preferente, con todo lo que me había costado en estos últimos años ascender. Y después de la pandemia y todo era nuevo, no sabíamos cómo iban a venir los jugadores, un cuerpo técnico entero nuevo, me quedé yo solo del año pasado, entonces era toda una incertidumbre, pero bueno, los jugadores han venido motivados por esta nueva categoría, con mucha ilusión, y han venido a trabajar, y por ahora, empezando como el año pasado fueron 9-9, este año vamos 4-4. Sigue, José. Nada, quería comentarte, mister, un poco el partido de ayer, un partido que había llamado mucho la atención, llegaba el Hermania, otro equipo de arriba, otro equipo candidato a estar arriba con él en la pelea por el ascenso. Y un partido que lo remontas incluso jugando con 10 jugadores. Sí, la verdad que se nos puso muy cuesta arriba en ese minuto 15 con la expulsión del portero Yegu. ¿Había público en el partido? Sí, había público. Podemos meter 130 personas. Vale. Gracias a Dios si se puede ver público, porque no veo un fútbol sin público, la verdad. Pues lo que estábamos comentando. Pues vimos un minuto 15 que nos quedamos con el portero titular, en este caso con Cheyu expulsado, poner al portero suplente, frío, bastante juego todavía
por jugar bastantes minutos y la verdad que se nos hizo cuesta arriba. Una expulsión que yo creo que hay una falta previa a nuestro mediocentro, que creo que tenía que haber pitado porque fue muy clara, no toca el balón en ningún momento, lo agarra, lo empuja, lo tiran al suelo, caen los dos al suelo, pero el árbitro cree que no es falta y al delantero se planta solo contra Jeju, que es, hace un pequeño regate y Jeju lo tiene que agarrar. Verdad que yo creo que sí es expulsión de Jeju, ya después de no haber pitado la falta previa, yo creo que es expulsión clara. Y nosotros a remar, la verdad que nos costó en la primera parte quedarnos con 10, ellos nos ayudaron mucho, fue cuando en este caso Peraza mete el 0-1 y yo deseando que fuera el descanso para poder cambiar un poco la dinámica y cambiar un poquito las cosas, a ver si no salía mejor. Lo cierto es que era un partido en el que había pues mucha expectación, porque claramente el Herbania es aspirante a estar arriba, el Goleta no, aunque lo está haciendo por este inicio liguero, y claramente era una buena piedra de toque para medirse, ¿no? Sí, la verdad que se habló durante toda la semana que íbamos a jugar contra un equipo que no era de nuestra liga, que todo lo que fuera a sumar iba a ser bueno contra un equipo muy serio, con mucha experiencia, un bloque, yo ya lo había visto, con un bloque bastante, bastante compacto y sabíamos que todo lo que fuera a sumar iba a ser bueno. Al final nos llevamos los 3 puntos, la verdad que no nos las esperábamos, habíamos trabajado para rascar todo lo que pudamos, rascar todo lo que podíamos, pero fuimos capaces de sacar los 3 puntitos y la verdad que un partido que no me gustaría que se ofreciera más porque el corazón se me salía por la boca. Mira, y vemos la imagen del público que estuvo en la grada, bastante público presenciando el partido. Mister, una pregunta, el Herbania tiene un penalti a favor para empatar el partido en la parte final del encuentro, ¿no? Sí, un penalti que es penalti, claro, nos cogen las espaldas. ¿Lo para el portero, lo para el portero o ya fuera? No, lo para y pues, hay una anécdota buena ahí porque yo estaba expulsado y yo desde la grada le grito que se tire a su izquierda y no me hace caso, se tira a la derecha y lo para. Así que una anécdota de que Me oyó diciéndolo y dice que su intuición era tirarse a la derecha, a la derecha, a la derecha, y se tiró a la derecha y se lo paró a Peraza, que la verdad que poco suele fallar. Sí, la verdad que no, los porteros no son partidarios que le digas nunca dónde tienes que tirar, sobre todo justo en el momento antes, ¿no? Durante la semana puede decir, oye, mira, si hay un penalti, lo tira Menganito, mira, lo suele tirar así y tal, pero a 30 segundos de un penalti, déjalo por la cuenta de él y que si acierta, acierta, y si no, pues mala suerte, porque es complicado, es muy complicado. Sí, es complicado. Oye, te quería comentar otra cosa, mister. Los partidos de casa, con excepción de como el de ayer, cuando viene un equipo de otra isla, juegan los viernes en la noche, ¿no? Sí, estamos jugando los viernes a las 9, este año quisimos cambiar el vale, horario de años anteriores. Ahí quería llegar yo. En la elección de... Porque claro, el Goleta comparte campo con el Aruca, ¿vale? Y con más gente. Sí, pero vale. En la elección, ¿qué prima? O sea, ¿decidió el Goleta? ¿Decidió el ayuntamiento? ¿Quién decide esto? Lo primero que se mire es la categoría. El que esté en una categoría más alta es el que decide primero. Pide primero la Aruca, ¿no? Por estar en tercera. Exacto, y en el caso de estar en misma categoría, por antigüedad. Nosotros el año pasado también queríamos jugar los viernes, pero el Cardone, por antigüedad, tenía más años que nosotros y por eso teníamos que jugar los sábados. Mira lo que te dice un portero ahí. Aquí te manda Alejandro Salas un mensaje. Déjanos tranquilos en los penaltis, mister. No nos vuelvas loco. Te quiero, Adai. Hoy estuve hablando un poquito con él, porque fui a verlo de nuevo jugar. Y un buen amigo. Ajá. Estudió conmigo en nivel 1 de fútbol y muy buen amigo. A ver si me lo traigo algún año. Buen chaval y buen portero. Sí, señor. Sí, señor. Oye, luego entenderán todos por qué hago esta pregunta. Luego lo van a entender. Luego lo comentamos. Adai, ¿quién va a ser el rival de Goleta en esa zona alta? ¿Quién crees que puede estar ahí peleando? Seguro ya has visto a varios de los equipos.
Mario, yo creo que primero hay que preguntarle ¿hasta dónde va a llegar el Goleta? O sea, hasta el final, no era, ya esto, lo sabemos. Este no era el objetivo del club recién ascendido a preferente. Y la pregunta es, ¿va a aguantar el Goleta a este ritmo? ¿Va a aguantar el Goleta arriba? Claro. La verdad que se ha hecho una plantilla de 25 jugadores que se están quedando toda la semana hoyo fuera. No está faltando a nadie a entrenar, la verdad que está todo el mundo comprometido con el equipo, ilusionado, semana a semana, pero está claro que nuestro objetivo es conseguir la promoción lo antes posible y ya después mirar. Si estamos los 5 primeros, pues no vamos a decir que no. Yo creo que estaría bonito luchar ahí y la directiva no me ha negado el ascenso, al contrario, me ha dicho, mira, ¿se lo puede permitir el Goleta subir a tercera? La verdad que el Goleta lleva años trabajando muy bien con la cadena y lo que me han dicho es que sí se lo puede permitir. La verdad que querían tener equipo preferente sí o sí y a mí nunca me han dicho que no, o sea, al contrario, ellos están ilusionados, 12 directivos, 13 directivos todos los fines de semana con nosotros. No es el objetivo, no es la idea, los chavales saben que lo primero que es salvarnos, aunque ellos, claro, a tener 12 puntos y encima esta semana ganarle a Albania, la mentalidad, mucha gente lo intenta cambiar, pero tenemos que tener los pies en el suelo y saber que antes nos salvamos, mejor es, y más en esta regional que somos 14, descienden 4 y ahora podemos estar así, pero a lo mejor dentro de 3 semanas estamos hablando y estamos a 2 puntos del descenso, así que poner los pies en el suelo y así trabajando como estamos trabajando. Tú eres de la filosofía Simeone, ¿no? Partido a partido. No, la verdad que no soy de la filosofía de Simeone, al contrario, no me gusta el juego de Simeone, ni cómo gana, ni cómo llega a finales. Ojalá yo ganara todo lo que gana él y cómo juega, pero no me fío, no es de alguien que me fije. Vale. Mario. Hay quien ve la plantilla del Goleta y ve que hay buenos jugadores, que hay jugadores que han tenido incluso experiencia en tercera división. ¿Cómo se sustenta el Goleta? ¿Se paga a los jugadores? ¿No se paga? ¿Esto es un grupo de amigos? No sé, cuéntanos. La verdad que aquí no se paga nada. Yo los jugadores que he llamado, lo primero que le digo que aquí no hay dinero. O sea, el dinero está para la ropa, para el chándal, para comprar una mascarilla todos iguales, para hacer asaderos cada mes y medio, cuando se gana 2-3 partidos seguidos, pero no se le paga a nadie ni por gol, ni por partido ganado, ni nada. Ellos vienen ilusionados, nos faltan, les gustan los entrenamientos, les gusta cómo trabajamos en el club y por eso vienen. La verdad que yo estoy muy agradecido por mis jugadores, porque yo sé que cada uno tiene su trabajo, que es difícil no cobrar, que hay jugadores que son muy válidos para estar en una categoría más alta, pero a día de hoy no creo que lleguemos a pagar ni estando en primera preferente o ni en tercera. Pues vamos a quedarnos con eso. Oye, por cierto, me ha alegrado mucho que uno de los fichajes que tienes es José Sene, al que yo perdí la pista hace muchos años. No sé si estaba jugando y lo has recuperado para el fútbol. Cuéntame algo de José Sene, al que en juveniles tenía una proyección espectacular. Me alegró muchísimo verlo el otro día y saludarlo. Y cuéntame algo de él. Pues la verdad que yo también lo seguía cuando pequeño, que tenía una proyección en el antiguo universidad que era bonito, se parecía que iba a llegar, pero tuvo problemas personales con su vida y hace ya bastantes años ha salido de todos esos problemas y este año me habló en verano, bueno, en la cuarentena, que quería volver al fútbol, que si yo le daba la oportunidad de probar y tal, la verdad que probó, estuvo una semanita y me encantó, o sea, es verdad que se nota que llevaba bastantes años desde juveniles, creo que es, Mario, yo creo que no ¿sí? jugó más adelante, pues no sé si estamos hablando de 7 u 8 años, y casi la verdad que poquito a poquito no ha tenido minutos todavía, bueno, el otro día en Barseguillo tuvo 5 minutillos, pero no falta entrenar, compromiso total, hablas con él y quieres seguir aprendiendo, y la verdad que ahora mismo, el otro día tuvimos la suerte de poder jugar un partido amistoso contra,
contra el Guía, y la verdad que jugó 80 minutos y a un nivel muy, muy alto. O sea, él creo que si sigue trabajando como está trabajando, entrará en el 11 inicial, si no hoy, mañana, si no pasado, pero entrará porque está trabajando muy bien y eso se premia. Oye, dijiste que fuiste a ver hoy el Terror Las Playitas, cuéntame cómo fue el partido. Con mucho sol, la verdad, con mucho sol y mucho calor, pero vi dos partidos con dos equipos con las ideas muy claras, que saben a lo que juegan. Me sorprendió un poquito el sistema táctico de Héctor, que no pensaba que jugaba con tres centrales. Me quedé un poco sorprendido en ese sentido, pero la verdad que le salió bastante bien. Yo creo que al final Teró pudo llevarse dos o tres puntos. Playita al final creo que físicamente bajaron un poquito, pero se vieron dos equipos que yo creo que van a estar entre los cinco primeros. Yo creo que van a estar ahí luchando por el ascenso, y dos equipos que hay que respetar. Por detrás del Goleta, ¿no? ¿Qué te gusta, Mario? No, nosotros... nosotros seguimos pensando lo mismo. Salvarnos, y si nos quedamos en el 10, que creo que es el que se salva, pues ahí estaremos contentos, y ya si el año que viene volvemos a hablar y hay otro objetivo, pues se dirá, porque yo no lo tengo claro. Como cuando llegué al Goleta dije que el objetivo era ascender, y no se consiguió hasta la última, este último año. Este año lo mismo, es salvarnos lo antes posible, y ya después, ya el año que viene miraremos si yo sigo o no sigo y cuál es el objetivo del club. Con eso nos quedamos. Dale, José, Mister, la última. Una última cuestión, pues antes estaba escuchándote lo que antes comentabas de bueno, las plantillas que no perciben ningún tipo de primas en las categorías regionales, llámese la preferente o la tercera división. El otro día también lo comentábamos, incluso los poníamos también en la entrevista que teníamos con Pipo Salamanca dentro del Guayarmina. Y me comentaba que hay que saber un poco también gestionar. El míster está obligado a gestionar de una manera diferente esas plantillas que tienes, que con jugadores que no cobran un duro. Es decir, intentar darle cabida a todos los jugadores que tengan, ¿no? Y tienes una plantilla de 25 jugadores, te pregunto, ¿es complicado gestionar ese tipo de plantel? Es decir, un plantel donde el jugador no cobra y que tú, si está contigo, si está comprometido, si no falla a entrenar, si trabaja, tienes que buscarle hueco, o sea, el saber de alguna forma rotar a esos jugadores para que puedan tener también cabida en el equipo, ¿no? Yo creo que es lo más difícil de ser entrenador, sobre todo cuando hay jugadores que no cobran, que salen de trabajar a las 8 para estar a las 9 ahí apurado para después a lo mejor el fin de semana no jugar. Tengo jugadores que llevan muchos años conmigo y este año no han tenido la oportunidad todavía ni de debutar ni de jugar, pero ellos más o menos lo tienen claro, que es una plantilla 25, que solo juegan 11, que también ellos quieren disfrutar, pero también tienen claro que cuando un equipo está bien no se puede rotar. Yo creo que a día de hoy he rotado uno o dos jugadores, pero sabes que mi idea no es la rotación. O a lo mejor cuando nos salvamos matemáticamente empiezo a rotar si la cosa va bien, pero a día de hoy sé que es difícil, Mario. La verdad que yo he entrenado siempre sin que los jugadores cobren y nunca he tenido ese hándicap de si, bueno, porque este cobre, porque no juegue, porque no se va a quejar porque al final de mes va a tener sus yeques. Entonces, todos saben que todos remamos al mismo lado. Es verdad que es difícil terminar la temporada con 25, aunque yo, bueno, yo el año pasado terminé con 27 en vez de con 25, y ahora tengo 26. Tengo a un chico que me vino de la Codetti, que está entrenando con nosotros desde hace un mes, que no falta entrenar, que está esperando su oportunidad, y yo creo que se están haciendo las cosas bien, sobre todo desde el cuerpo técnico y el club. La gente se siente querida, y a veces es mejor sentirse querido, venir a entrenar y dar el 100% y hacer deporte que ir a otro lado y estar marcado y estar jugando lo mejor. Pero bueno, ha sido míster beneficioso en esto que estamos hablando. Ha sido beneficioso para los entrenadores el hecho de la modificación de los cambios que se pueden hacer en un partido, o sea, pasar de 3 a 5. De alguna forma ayuda al entrenador para eso que hablábamos antes, ¿no? Para que los jugadores puedan también tener sus minutos en las convocatorias. Sí, pero yo la verdad que yo los 5 cambios no los hago por tener minutos. La verdad que los dos primeros partidos que gané con 1-5-1 y 1-4-0 sí se buscó eso, darle minutos a los jugadores, que jueguen 20, 25 minutos,
pero en los otros partidos la circunstancia ha sido contra Parsequillo, al final metí a dos minutos por perder un poquillo de tiempo, y la circunstancia esta semana fue porque los jugadores no daban más y tuvo que hacer los cinco cambios obligados, pero soy un entrenador que si tengo que hacer dos cambios, tres cambios, los haré. No pienso en que jueguen todo ese partido. Si hoy no juegan, la primera semana jugará. Pero bueno, si te pueden comentar, dejé 8 jugadores fuera en la grada, y cuando metimos el gol casi saltan al campo. O sea, está todo el mundo comprometido, la verdad. Que es verdad que es más fácil cuando las cosas salen. A lo mejor si llevaríamos ahora mismo 2 puntos o 3 puntos, a lo mejor ya habrían más malas caras de por qué no juego yo, no está jugando este que no le hemos ganado a nadie. Sí. Cuando las cosas van bien es más fácil todo, la verdad. Entonces, claro, se agradece y a seguir remando y todo lo que pueda. Ojalá terminar la temporada con estos 25. Que saben que van a tener minutos, pero no se sabe cuándo. Oye, que antes hablabas de una jugada, antes estábamos viendo nosotros vídeos de jugadas polémicas que ha habido en la jornada, y me acaban de mandar el vídeo de esa jugada que decías tú antes que daba lugar al penalti. Vamos a verlo y que así lo podemos ver todos. Antes lo comentabas tú y hay quien no lo había visto, lo vemos. Ahí está la despeja de puño, el bueno de Julio. Cuidadito. Cuidado que puede marcar. Esa es la jugada, ¿no, Adán? Esa es la jugada, la misma. No, no, no ha cambiado nada de ayer a hoy. Pero, bueno, sí parece que puede haber falta, ¿no? Es que le rompe la blusa, o sea, se la raja de arriba abajo. Es que el árbitro es que lo obliga ahí a cambiarse la blusa, y encima lo obliga ahí a cambiarse la blusa y que se ponga el mismo 6 que tenía, cuando nosotros somos un equipo que tenemos una blusa que no lo entendimos, o sea, no lo querían meter, no lo querían volver a meter porque no teníamos otra blusa, y se lo explicábamos, y él no, tiene que jugar con el 6. Al final nos dejó poner el 9, que era lo mismo que el 6, pero al revés, pero bueno. Pero no le podías poner la camisa al revés, ¿no? No podía, claro. Y daba tiempo de cortarle el número. Pero bueno, oye, lo que estaba diciendo... Dime. Sigo diciendo que es falta previa y que es roja después del portero si no pita la falta. Hay mucha gente que dice que la roja también se la podía evitar porque el balón se iba para el córner, que tenía jugadores detrás de la pelota, pero bueno, yo en directo veo que lo primero es falta y lo segundo es roja. Mira, la última. Dice aquí Dre González, corren rumores por la grada que gracias a que los jugadores no te hacen caso como en el penalti, ganan. Ya mañana digo algo a Derek que está estudiando conmigo el nivel 3 y por eso me está soltando cositas, pero sí, pero al final yo fui futbolista y a veces al entrenador no hay que hacerle caso, no en todo, que está claro, pero a veces no haciéndole caso se hacen las cosas bien, pero bueno, que le salga bien, porque si sale mal está fastidiado la siguiente semana. A ver, Santana, gracias, suerte con el boleto. Gracias, muchas gracias, y así con el programa que están dando de hablar bastante ustedes dos. Venga, un saludo. Chao, mister. Buenas noches. Hablábamos de la regional preferente. En este grupo 1, en el que lidera el Goleta con 12 puntos, que vencía ayer 2-1 al Herbania, le sigue en la tabla Victoria y Herbania con 9 puntos, un Real Club Victoria que goleaba 4-1 al Pedro Hidalgo, que ha destituido hoy a Rogelio Amador. Y antes me apuntaba un posible nombre, también para poder sustituir, ¿por qué no? Me decían por aquí, por cierto, estaba viéndonos también, Jonathan Morales, el que fuera entrenador del Pedro Hidalgo. Creo que estás reproduciendo algo, José Carlos, ahí, porque me oigo de fondo. No. Ah, vale. No, yo no. Bueno, pues decíamos eso, que apuntan el nombre de Jonathan Morales, que quizás podía ser un candidato, ¿por qué no? Como nos está viendo, que nos diga si sí o si no. Aunque ya se ha confirmado que de forma interina va a ser Raico exactamente, pero claro, la forma interina veremos lo que dura. Decíamos también en esta regional preferente, en la zona alta al Teror, que no pasaba del empate a 2 goles frente a las Playitas. El resto de marcadores, el Arguineguín goleaba 4-0 al Castillo, con los hermanos Chirinos marcando 1-2 goles y otro 1 gol. El Agaete
tu equipo, José Carlos, vencía 2-1 al Valsequillo, el Ingenio. Con gol de Núa, de lanzamiento de falta desde prácticamente el centro del campo. Sí, he visto el gol, casi desde su casa. Se la come un poco el portero, todo hay que decirlo. Yo sí. El Ingenio vencía 2-1 al Maspalomas, donde, como ya comentaste tú en la parte de las noticias, corrían rumores de la posible destitución de Sebastián de la Cruz Chalana. Y también en la jornada de hoy, el triunfo del Cotillo 1-0 frente al Balos, con un gol de David. En el grupo 2 de la regional preferente, el líder es el Unión Sullaisa, que vencía hoy 0-2. Con doblete de Alex Yunes. Dios mío, la temporada que está haciendo Alex Yunes. Ha sido una jornada de doblete, también doblete de Brandon en el Terror Las Playitas y doblete de Oscar para Las Playitas. Y decíamos que en este grupo 2, Yaisa lidera con 12 puntos de 12 posibles, seguido del Taille, que está haciendo también un muy buen comienzo. Que vencía el Taille hoy, 1-2 con doblete de Roy, el futbolista del Taille, también. Destacar en la jornada de ayer por la noche la goleada del Costayala 6-0 al San Isidro. ¿Hubo doblete de Michael y de Yarley. En el partido con algo de polémica en la jornada de ayer, el sábado, entre San Bartolomé y Becerril, empate a 2 goles, y se quejaba el Becerril en sus redes sociales de la actuación arbitral. 2 penaltis, ganaba 0-2 al Becerril, Yo he visto el vídeo, la verdad que se ve algo lejano el vídeo, pero hay uno de los penaltis que la verdad que yo no veo prácticamente nada. Reparto de puntos el viernes entre Doramas y Carrizal, 0-0, goleada de San Pedro, 4-0 al Longueras, y la nota negativa, pues una pena, porque el Estrella perdió 1-2 frente al Tablero, estrenándose Jero Santana como técnico en el banquillo del Estrella. Escuchamos al míster del Estrella debutante, Jero Santana. Míster del Estrella, míster, esta noche el debut ha sido un poquito amargo, ¿no? Sí, bastante amargo, pero bueno, me quedo con las ganas que ha puesto el equipo, con la intención, con la intensidad con la que ha jugado. Y bueno, estamos en la misma dinámica que se dejó el equipo anteriormente, ¿no? Llegando muchas veces, en muchas ocasiones y sin anotarlas, ¿no? Al final el fútbol es llegar y marcarlas, y el Tablero fue más efectivo que nosotros, se defendió bien y lo intentamos por todos los medios, pero no hubo manera. Una segunda parte quizás un poquito más acertada de cara a la portería, ¿no? Más agobio para el Tablero. Sí, la primera parte fue más igualada, ellos tuvieron 2 salidas y anotaron, entonces nos provocó un poquito más de nervios, más de precipitación, que es lo que un poco le dijimos al descanso, ¿no? Que jugáramos como nosotros sabíamos, abriendo bien la banda, llegando por bandas, entrando, y así llegaron innumerables ocasiones, porque la verdad que tuvimos muchísimas, pero bueno, al final solo entró una y el Tablero también hizo su partido, se defendió muy bien y hizo las cosas que tenía que hacer para ganar. ¿Hay tiempo todavía? Hombre, cada vez hay menos porque ya sabemos que este formato de liga es muy corto. Pero bueno, a tiempo hay porque hay puntos. Mientras haya puntos en juego hay tiempo. Pero sí que es verdad que ya nos estamos metiendo en una dinámica bastante negativa que hay que intentar sacarla el viernes ya contra San Isidro. Pues nada, muchas gracias por atendernos. Las palabras de Jero Santana, que debutaba en el banquillo de la Estrella. Y escuchamos también a Karim Huertas, el técnico del Tablero, que se llevaba la victoria por 1-2 de Las Palmitas. Bueno, Karim, victoria aquí en Las Palmitas. ¿Qué tal? Bien, muy bien, contento por el equipo, ya lo necesitábamos ya teníamos tres derrotas pues consecutivas y la verdad que necesitábamos esta victoria. El partido pues se trabó un poco, la primera parte la verdad que ellos estaban dominando el dominio del juego y tener el balón, estábamos siempre en nuestro campo, la verdad que no podíamos salir de ahí, ellos tenían buenas combinaciones de balón, con cambios de orientaciones y tal, y al final pues abrimos la lata con una falta lateral y ahí ya nos vinimos un poquito arriba. Después de ahí pues aprovechamos la segunda ocasión, que fue una jugada individual de Jordan, un buen disparo arriba y poco más. Ya sabíamos que la segunda parte pues con el 2-0 era un resultado un poco engañoso, sabíamos que si ellos metían un gol y podían adelantarse lo antes posible pues íbamos a sufrir, y así fue, hemos sufrido pues toda la segunda parte. Realmente ellos han tenido entradas por banda izquierda, banda derecha, con centro, con remates y tal. Se adelantaron con un gol, llegamos 2-1 y sufrimos hasta el final, con el descuento y tal. Tuvimos una expulsión de Borja y la expulsión mía y al final pudimos sacar el partido como sea. Ok, gracias. Las palabras de Karim Huerta con el amigo Aaron Rodríguez.
Dime. Doblete de Augusto en la goleada del Victoria al Pedro Hidalgo y también el doblete de Marcos Medina en la goleada del San Pedro al Longueras. O sea, ha sido una jornada de dobletes. Sí. Vamos para la tercera. Vamos a tercera división. Ya analizamos el partido entre el Guía y el San Fernando, analizamos la polémica también del empate entre San Mateo y Villa de Santa Brígida, pero ayer estuvimos presenciando, José Carlos, ese Arucas Unión Viera con el debut de Juan Germán Jiménez. ¿Qué opinas? ¿Qué te pareció el partido? Pensé que ibas a poner la Ahora lo ponemos, ahora lo ponemos. Ahora hicimos postpartido. ¿Qué opino? Bueno, creo que lo que publicaba también en la crónica, ¿no? Yo creo que Juan Germán necesita más tiempo para poder amoldar el plantel del que dispone a la filosofía del juego que él quiere, ¿no? Una semana es poco tiempo. Es verdad que ayer a la Luca se le vieron algunas que otras cositas, algunas cosas de arriba, pero sigo pensando que esta Luca necesita cambio, necesita cambio, necesita compensaciones. Creo que el Viera es un partido muy práctico. El Arucas, como siempre, propone partidos de ritmo lento, partidos de ritmo pausado, fútbol de toque para llegar arriba. Y creo que, la primera vez que ganamos con este señor, mientes como un bellaco. Mientes como un bellaco. La de veces que ha ganado el Viera conmigo en la grada, pelado. La de veces que ha ganado el Viera. Lo no, que pasa es que no hay pruebas de eso. Que no, la demuestro no en mis crónicas. Metas usted en el blog de José Carlos Vega y, no sé, no sé. Y le puedo recordar la de veces que ha ganado el Viera. Y es verdad, y recuerdo también, Mario, ¿te acuerdas de la semana de mi boda que yo coincidí con mi vieja de luna de miel, que fuiste tú al Viera Santa Úrsula, de aquella última y fatídica última jornada de liga? Menos mal que no estaba yo, porque si no, este señor me acusa a mí. Ah, ¿no estuviste? Estaba en España, yo estaba en España por esa época. Pero seguro que estabas pendiente o algo. Fuiste tú a ese partido, fuiste tú en mi sustitución. Y menos mal que no estaba ahí en ese partido, porque si no me hunde la vida. Menos mal, pero bueno. También recuerdo que conseguimos el empate contra Licodense, que después significó el ascenso del Viera a tercera, ¿o me equivoco? Ese 1-1 del partido de ida también estuve yo para Canarias Radio, por cierto. Claro, pero no en el de vuelta, que fue donde ascendió. Pero gracias al empate de la ida ascendió el Viera, si no hubiese. No, gracias a la victoria en la vuelta. Bueno, en definitiva que el tiempo va cayendo bocas y va poniendo a cada uno en su lugar. Así que a los años me remito. De esta forma te digo, el Viera aceptó muy bien el reto que le propone la Ruca. Creo que el planteamiento fue fenomenal y aprovechar esa oportunidad que tuvo más, evidentemente tuvo más. Me sorprendió, Mario, ver a la defensa de la Ruca tan adelantada. Recordemos que antes del 0-1 hay una contra clarísima en la que Kevin Mendoza se va para el portero, habilita para el remate final de Flores, que saca un defensa bajo palo. Luego hay otra contra, otra vez 2-1, Kevin Mendoza otra vez Flores, que salva bien el guardameta Ione Puga. Y en todas esas acciones veía a la defensa de Lucas como muy, muy, muy adelantada, dejando mucho espacio detrás. Y el Viera esperó muy bien en el centro del campo para aprovechar esas oportunidades y llevarse los tres puntos, ¿no? Llevarse los tres puntos, perdona, José Carlos, seguimos analizando con un gol de Fernando Naranjo a su ex equipo de hace apenas un mes, y además ha sido una dedicatoria un tanto curiosa. Escuchamos al delantero del Unión Viera. Bueno, pues continuamos aquí en el tonono de Arucas con Fernando Naranjo, el autor del gol que a la postre ha dado la victoria al Unión Viera. Fernando, buenas tardes, enhorabuena por ese gol que, por cierto, no celebraste. Primero, una valoración del partido. Buenas tardes, muchas gracias, primero que nada. La valoración positiva para mí, para el equipo. Yo creo que hemos estado muy bien. Hemos cubierto la zona, le hemos metido ganas y al final esa era la idea con la que veníamos. Y muy contento porque nos enfrentábamos yo, por lo menos, a un equipo que para mí fue importante el año pasado, ascendí y eso, y muy contento. ¿Qué te ha parecido hoy el Arucas? El Arucas bien, me ha parecido bien. Es verdad que han cambiado cosas de un año para otro,
hay jugadores nuevos, pero el entrenador es nuevo y yo creo que tienen buen equipo y pueden hacer algo en la liga. Te comentaba antes el gol, una aceleración un poquito rara, ¿no? ¿Ese gesto significaba algo, ese gesto? Ese gesto significaba dolor. O sea, yo no me esperaba lo que me pasó al final de liga y yo creo que lo solté así, al final es fútbol, fuera del campo no me lo tomaría así, pero bueno, no tengo nada que decir. Bueno, ya la última, importante la victoria después de la última derrota, después del parón, importante seguir sumando para seguir mirando de cerca la parte alta de la tabla, ¿no? Sí, esa es la idea, seguir sumando, seguir ganando fuera, que al final... son los partidos más difíciles. En casa nos hacemos fuertes y estamos acostumbrados. Y esa es la idea: seguir sumando, seguir metiéndole ganas, meter goles y quedar arriba. Vuelves a una nueva etapa en el Unión Viera. Recordando que el anterior eras más suplente, ahora eres titular y encima pichichi, aunque la cosa está repartida, pero con dos goles. ¿Cómo te estás sintiendo ahora en la vuelta con el Viera? La verdad, que bien. Los dos años que he estado aquí he estado cómodo. No es difícil hacer goles con la calidad que hay por detrás y estoy, conozco al equipo, no tengo nada que decir. Ascendí con el equipo también el año que estuve y tengo buenas sensaciones, la verdad. Gracias, Fernando. Eran las palabras de Fernando Naranjo y esta es la celebración que hace Fernando Naranjo mirando alguna parte de la grada y mandando a callar cada uno. Que se quede con lo que le toca. Escuchamos al míster de la Unión Viera, Ángel Luis Camacho, valorando el partido frente a la Arucas Club de Fútbol. Bueno, Ángel, una lectura de esta victoria frente a la Arucas. Bueno, sufrida porque no fuimos capaces de hacer el segundo gol. La primera parte en general de pocas ocasiones. Creo que controlamos bien el juego a través de la posesión, pero un poco la línea que de este inicio de temporada nos está costando mucho hacer gol. Tenemos la pelota, pero nos cuesta incluso generar ocasiones de gol. Sí, es verdad que hubo un gol de Jorge, que bueno, que al final fue anulado, y alguna otra ocasión, pero muy poquitas, ¿no? Y ellos también tuvieron una ocasión y poco más. O sea, la primera parte muy igualada, y en la segunda creo que fuimos mejores. Tuvimos más posesión y sobre todo más ocasiones, ¿no? Además del gol, tuvimos creo que otras dos muy claras. Prácticamente hay un 2 contra Ione, Fernando y Jorge, y ahí hubiéramos resuelto el partido, ¿no? No lo hicimos. Y entre que llevamos 2 semanas sin competir, entre que ha hecho un calor enorme y que el equipo venía de una derrota en guía, pues nos ha faltado cierta tranquilidad para hacer el segundo gol. Pero es verdad que la Arucas, bueno, prácticamente ocasiones no ha tenido, ¿no? Quizás la última es la falta de Chiqui, ¿no? A balón parado, pero en el juego creo que hemos controlado bastante bien a un equipo que evidentemente pues venía con muchas ganas de resarcirse de ese mal inicio con el cambio de entrenador, o sea que tiene mérito la victoria hoy. Era importante, Ángel, el ganar después de tanto tiempo de inactividad y también por el cambio de entrenador, como decías, del rival, ¿no? Sí, en la liga este año va a ser tan corta que cualquier victoria te lanza y cualquier derrota te hace mella, ¿no? Está claro que son menos partidos y cada partido toma más importancia, pero bueno, de haber perdido no hubiera pasado nada. Pero evidentemente, cuando vienes de una derrota en guía, luego el aplazamiento ante San Fernando, la semana pasada que no se jugó, bueno, volver a competir y ganar facilita mucho esta semana a la hora de trabajar y recibir al Gran Tarajal. Recibir al Gran Tarajal y después también pues una semana intensa, ¿no? Con 2 partidos más para tras ubicarse ya el partido con el San Fernando para el 2 de diciembre. Sí, vamos a recuperar jugadores. Hoy mismo hemos hecho ya el cambio de barrio en la primera parte. Cabrera ha vuelto a jugar 2 primeros minutos después de estar toda la pretemporada inactivo, Kevin Pérez no ha podido jugar, Felipe tampoco. Hablaba antes con Juan Germán y me decía lo mismo, que los jugadores están muy justos. Es verdad que este año es todo atípico y creo que los equipos, los veteranos de los equipos van a sufrir este año muchas lesiones, ¿no? Y es lo que nos está pasando ahora mismo. Hoy el banquillo era todos jugadores de primer año y además han cumplido muy bien todos los que han entrado, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo recuperamos esta semana. Y pensar en Gran Tarajal, ¿no? La semana siguiente va a ser exigente, pero bueno, no hay que pensar en el próximo partido, que es lo importante. Esta semana intentar recuperar a Kevin Pérez, a Felipe, y ya recuperamos a Jeremy Betancourt, que por fin cumple los 2 partidos de sanción, que ha sido más de un mes.
Tú, José Carlos, antes de escuchar a Juan Germán, ¿tienes algo que decir de las imágenes tuyas por detrás con Paco Pepe, que está aquí en los comentarios hablándose de esas imágenes que se veía, como dice Paco Pepe, cómo agredes a Paco Pepe? Dicen por aquí penalti y expulsión. Ariel dice José Carlos liándola. Dice, asumo la línea. Yo lo veo a punto en el acta y le metemos 4 partidos de sanción. No, yo lo que le estaba insistiendo al señor Paco Pepe Trujillo, que le dijera a los jugadores ahora que por fin ganaron con José Carlos, digo, ya que tuviste la valentía de decirle que conmigo no ganaba, pues ahora vete a la Gaceta y dile a tus jugadores que han ganado por fin con José Carlos, como si yo metiera los goles. Te dedicaron una canción en la puerta del vestuario y todo. Ya lo sé, la oí, la escuché, pero nada, agresión, no, tarjeta roja no puede ser porque no hay intento. Juan Germán Jiménez, míster de la Aruca, debutante, amargo debut porque no se consiguió la victoria, sin duda. ¿Está viendo el programa? ¿Escuchamos? Bueno, pues como era prácticamente obligatorio, pues no podíamos marcharnos del estadio aruquense sin conversar un ratito con el nuevo técnico de la Aruca. Hablamos con Juan Germán Jiménez. Mister, buenas tardes. Buenas tardes. No ha podido ser, no se ha dado ese revulsivo de entrenador nuevo, victoria segura. Cuéntanos desde el banquillo, ¿cómo has visto el partido? A pesar de que te pagamos la entrada para que vinieras hoy, pero bueno, es verdad, no te voy a decir que estoy contento porque el resultado no es para estar contento, pero sí me voy con cierta tranquilidad de ver la actitud, de ver el trabajo hecho, de ver que pudimos haber merecido un poquito más, quizás por ocasiones, por trabajo, y me voy contento por la actitud, ¿vale? Jodido un poco por el resultado, porque quizás lo que merecíamos antes que el juego era ganar 3 puntos para quitarnos ese lastre que tenemos encima, pero ya te digo que el partido ha tenido fases, ha tenido ocasiones, olvidándonos del Viera por parte de nosotros quizás para haber hecho algún gol. Y bueno, no queda otro que seguir trabajando, la vida no va a acabar aquí hoy. Mister, sabemos que no has tenido apenas tiempo de conocer a tu nuevo equipo, de intentar buscar esas mejoras que tú entiendes que deben llegar, pero este partido supongo que del banquillo también te habrá servido para analizar cosas, para ver detalles, es decir, oye, ¿qué puntos tiene que mejorar el Arucas para poder intentar encauzar el rumbo? Este es el mejor método de evaluación a tu equipo y a tus jugadores. No, ni un partido amistoso ni nada. Aquí en la competición es cuando se ve lo que tiene, las carencias que tiene y las virtudes que tiene. Obviamente tenemos algunas cosas que mejorar, me la voy a quedar para mí, pero sí, tenemos que tratar de mejorar un poquito, ya sea con lo que hay, ya sea porque el equipo haga algún fichaje, que eso es cuestión de club, pero sí consideramos de que alguna cosita hay que retocar, que estoy seguro que el club se va a poner a ello. Y nada, más tarde o más temprano seguramente vamos a revertirlo, si no, a intentar hacer todo lo posible por hacerlo mejor. Pero entiendes que de alguna forma, quizás en alguna de las líneas, haya que compensar el plantel. Pero probablemente si miramos al Barcelona y al Madrid, quizás en algún momento podríamos traer algún futbolista mejor de lo que hay. Eso es evidente. O sea, que hay futbolistas mejores de lo que hay aquí, pues seguramente. Que probablemente como grupo estemos genial también. Que hay que traer algo, que el club considera que traer algo. Pues yo también hemos tenido nuestras conversaciones a ver si somos capaces de traer algo. Que se puede, genial, que no. Yo vine con unas condiciones aquí, no con las pistolas por delante de sí, fíjeme a 10 tíos. No, esas no fueron mis condiciones, así que por eso estoy tranquilo, a trabajar con lo que hay. Si viene alguien que mejore lo que tenemos, pues mejor. Mister, una más y con esto acabo. Toda la temporada hemos visto a la Aruca jugando en esta franja horaria, partidos marcados por mucho calor. Si de ti dependiera, si tuviera en tu mano, ¿cambiarías el horario y la fecha, los días de los partidos de competición? Si es por una cuestión personal mía, que a mí nadie me ha preguntado, porque al final son cuestiones de club, lo que le interese por temas de público, de taquilla. Hombre, yo desde el punto de vista de entrenador, para jugar un sábado 11, 12, 1, prefiero jugar un viernes 8 y media, 9, ya olvidándome un poco quizás de la parte más de planificación de entrenamiento, sino por quizás por el tipo de jugadores que nosotros tenemos. ¿Se lo has planteado el club, Juan Germán, o no? No lo he planteado porque la verdad que no. Sé que jugamos los sábados de a partir de ahora aquí para adelante a la 1. No lo he planteado, sería una cuestión de sentarnos y de que ellos lo valoren, pero ya te digo que al final nosotros estamos para entrenar y eso son cosas que decide el club. El calor era tremendo ayer en Arucas, por cierto.
Nos vamos, José. Espero que no, simplemente que ahora no he entendido por qué le hice la pregunta antes al entrenador Goleta de ahí, de quién decidía, quién elegía la franja horaria. El Arucas ha tenido que pedir primero, y sinceramente, visto lo visto hasta ahora, jugar los sábados a las 11, a las 12 o a la 1 con este calor que está haciendo muchísima media. Yo creo que el Arucas, el propio Juan Armando lo dice, por el tipo de jugador que tengo, debería jugar, debería cambiar, pero... ahora podría cambiarse, ahora podrían cambiarse los horarios estando de acuerdo el equipo rival, no unilateralmente el Arucas, y en el caso de que esté el campo ocupado, porque por ejemplo coincida con el Goleta, pues tendría que moverse también el partido de Goleta y por supuesto tendría que estar de acuerdo el Goleta y el rival del Goleta, en el caso de que coincida con el Goleta o con otro. Que podría debo reconocer que a mí me ha sorprendido la elección de esta, de este día, esta franja horaria para jugar los partidos, me ha sorprendido sinceramente, pero bueno, cada cual puede decide lo que crea más, mejor, más conveniente. Pero a mí me ha sorprendido que el Arucas juegue los partidos a la 1 de la tarde, un sábado, incluso a las 11, ya tuviste el calor que hacía él. Sí, tremendo. El sábado, el calor que hacía en el partido con Las Palmas C también hacía mucho calor. Contra el San Mateo, idem de idem. Y creo que son franjas horarias que no ayudan para nada a una plantilla que tiene una media de edad quizás un poquito más alta que el resto de los equipos. ¿Nos vamos? Pues sí, nos vamos. Despide tú. Pues adiós, José Carlos. Chao, buena semana a todos, hasta el domingo. Nos vamos, recuerden que yo vuelvo el martes a las 2 de la tarde en Radio Marca Gran Canaria y volvemos con la regional televisiva el próximo domingo a las 9 de la noche para contarles toda la actualidad. Ahí está Ariel, nuestro experto en el VAR, que vamos a tenerlo cada semana con la polémica arbitral que va a haber siempre, seguro. Disfruten de toda la semana. Nos reencontramos el próximo domingo a las 9 de la noche aquí en el Facebook de Infonorte Digital. Adiós.